Hi, good morning, everybody, or good day to everybody, because I know people are joining from all over the world in different time zones. We thank you for working with us with the new time, for, you know, especially for today. We are very happy that Mayari is with us, presenting on a small introduction to Cocotta, you know, how to use the melanger. And before I turn the mic to Mayari, I just want to give some housekeeping rules and then a brief introduction about Cocotta. Then Mayari will take over, okay? So, you know, first I want to talk about Cocotta. Cocotta, you know, we started this company. Parent company was started in 1992. We started trading innovative specialty food processing machines, and we primarily focused on machines for making South Indian food. But over the years, we found out that these machines can be used for multiple purposes for other gourmet foods. And when recession hit in 2007, we had to pivot. So we were looking around to see where we can focus our energy. And then we found out there were a few chocolate makers. They were trying to make chocolate in small batches as a hobby, but they did not have the right equipment. So we wanted to enable the bean-to-bar industry. So we started making all the changes so people can focus on making the chocolate and not modifying the equipment. That's when we started Cocotta, and then we did a lot of R&D, and in 2009, we registered the Cocotta name. And then the new avenues, we are focusing on an industry where we can make a difference, and we wanted to be a pioneer. And then, I think people are waiting to admit. 1 second, please. Okay. So now, when the, you know, in 2009, you know, a lot of people wanted to make cocoa as a superfood. So, and we enabled the Chocopreneurs. And this is a brief history of our company. So in 1994, we introduced the wet grinders. We were the first company to introduce Indian wet grinders in US and Canada. And then in 2007, we introduced commercial grinders. In 2010, we had a roaster and we had the melanger patents. And we sell not just the machines, we also have the patents on those machines. So we always work for innovation. And also we work with our chocolate makers and who use it, to learn how they are using it so we can make it better. And then in 2020, when the, you know, the COVID hit, we had to pivot again. So now we are focusing more energy on education and evaluation tools apart from the equipment that we were doing it. So our objective is to create a Cocoversity online to provide resources for all the chocolate makers. And we are also trying to develop new line of machines and accessories what the chocolate makers may need. So what is 2021 holding? We are hoping we are going to return to normal life and meet friends and other chocolate makers in real life instead of continuing this one. But till then, we will continue the virtual connections. And then we just pray, Loka Samasta Sukhino Bhavantu. That means may all beings everywhere in the universe be happy and free. And may the thoughts, words, and actions of my own life contribute in some way to that happiness and to that freedom for all. So, and also I want to thank everybody, our families, employees, customers, farmers, mentors, industry leaders, industry organizations, and the God and the universe for taking care of us. So you can reach us at, you know, by phone, Skype, email, or web. Now I want to give a brief introduction about Mayari. Mayari is very accomplished. She is multifaceted. She has a lot of different talents. She is an archaeologist. She is a farmer. She is a chocolate maker. She is an educator. She is all-rounded person. And now she is also a mom. So her mom's duty, we had to respect her. That's why we had changed the time to work around with the baby, because I think for any mom, the baby comes first. So we understand. So thank you all. Even though the time changed, you all, you know, we are working with us and so many people joined. And we are happy that we had some, you know, people joining from about 45 different countries. Now,
Mayari, take over from here. Hi, everybody. Welcome to Kekau Museum. My name is Mayari. So thank you, Andal, for this invitation to be part from this first webinar. So thank you to all for attending here to this morning. And today, I want to speak also in English and also in Spanish, because I know that I think more than the 50% of the people that are coming to this webinar also speak Spanish. So thank you for all my Latino American people that are also interested to be part from this webinar. So thank you very much. And really, really thank you, Andal, and also Dr. Balu and all the Kekau Town team to consider me to be part from this webinar. Because I think as me, as many people that has some trouble, some questions, and many times we have some troubles when we make chocolate. So I think this kind of webinar is gonna help us and maybe could fix many troubles that we're gonna find in the way to make chocolate. So muchas gracias a todos por estar aquí. Les estaba comentando que en esta ocasión voy a hacer una plática doble. Voy a estar hablándoles en inglés y en español, porque en verdad me sorprende que más del 50% de las personas que están asistiendo a este webinar son latinoamericanos. Entonces, no voy a excluirlos, al contrario, voy a incluirlos en este webinar y vamos a hacer la mitad en inglés y la mitad en español. Y cualquier duda que tengan, con mucho gusto, estamos para resolvérselas. Agradecido obviamente al equipo de Kekau Town por darme esta oportunidad. Y bueno, pues comenzaremos. I think that all the people that I stay here are working with chocolate. If you are not working with chocolate, I don't know what you are doing here. So thank you very much to be here. So I want to introduce you a little part of the Kekau. So it's okay. So I have my backstage. So if we have some problems, just let me know. So in that way we could fix everything. So we are working fine. So you know the part. So it's okay. Okay. So when we begin to work with Kekau, Kekau Museum opens the door, I think 11 years ago. So when I started to work with chocolate, I was many troubles to find the correct machine to work. So I think until I know Andal and also Dr. Balu, I found the correct machines to could make my chocolate. Because when I began, I didn't know how I could process my beans to make the chocolates. I look many machines bigger, and I could imagine how I'm gonna buy these machines because it's so expensive for me in that time. So I was really happy when I found Kekau Town, because in that way I could work with a basic equipment that could me give my permission to make the chocolate. So when I started to make chocolate, I think as many of you, we have several problems. First time I was scared to use my machine and I didn't know how to use it. So in that way, I want to talk to you about the different ways that you could make, the different use that you could make to use the Kekau Town machines. So in Espanol, cuando yo empecé, abrí hace 11 años el Museo del Cacao, la verdad es que yo estaba buscando máquinas para poder trabajar el chocolate de la manera de intubar, ¿no? Creo que la mayoría de las personas que están aquí seguramente trabajan con chocolate, seguramente trabajan bien intubar porque de otra manera no estarían presentes aquí. Cuando yo comencé hace 11 años, la verdad es que yo estaba buscando máquinas para poder trabajar el intubar y lo primero que encontraba eran máquinas tan grandes que eran muy caras para mí y me impedían el poder trabajar de una manera correcta. O vaya, simplemente me impedían el poder empezar mi forma de trabajar, ¿no? Eran impagables o incosteables para mí, hasta que conocí los equipos de Kekau Town, que fueron los que me permitieron empezar a trabajar. Mi primera máquina en realidad fue una Abbey Melanger, que fue la que le dimos el uso más rudo en el museo. So my first machine that I bought in the museum, I think 8 years ago, was an Abbey Melanger. So it helped me too much to make my chocolate, but I didn't know how to make my chocolate. So many people want to make craft chocolate or maybe want to make the gourmet chocolate or the chocolate bars, but people doesn't know how to make it.
So really, make chocolate is not too difficult, but you need to have a lot of love and a lot of patience, and also a lot of passion to make your chocolate, because each recipe that you use to make your chocolate is gonna be your sign, the way you. Okay, this I choose different goals to talk about to make that into work. The first point that I want to talk is the difference between starting with coconuts, also with cocoa powder, and also with liquid. Because you could use nibs, you could use cocoa powder, and also you could use liquid to begin to make chocolate. But we're gonna have many difference when we choose the different ingredients. Also make gonna be faster, also some ones gonna make easy, and also we need to understand our machines. Sometimes when we choose the coconuts, the machines are created to use the coconuts and also transform to chocolate. But sometimes it's easy and also takes many times if you choose liquid to become to make the chocolate. So for me, it's easy if we start to make the chocolate with the liquid. But you could choose whatever you want. Entonces, para empezar a hacer chocolate, ustedes pueden escoger diferentes métodos. Pueden escoger empezar con nibs, pueden escoger empezar con cacao en polvo, o pueden también escoger iniciar con el licor del cacao. Los tres ingredientes en realidad nos van a permitir hacer un chocolate fino, un chocolate artesanal, pero la diferencia va a ser en el tiempo y en la facilidad con la que ustedes puedan procesar su chocolate. Creo que la mayoría de nosotros comenzamos a hacer chocolates con la semilla de cacao y en este caso con los nibs. Most of our chocolateers becomes to make chocolate with cocoa nibs or with the cacao beans. But that's the reason that also exists another machines that are gonna make easy or work, like the cocoa grinder, like the little grinder that gonna help to make the powder. So many people doesn't have all the equipment, all the basic equipment. So the first machine that we use to make chocolate, or the first machine that I selected to make our chocolate, was the Abbey, because this is a machine that can be substituted by another one. Entonces, una cosa que debemos de saber es que existen diferentes maneras de hacer chocolate, pero creo que la única máquina que en realidad no podemos sustituir, o sea, cuando uno empieza a hacer la línea de producción de chocolate, es la Melanger, ¿no? Entonces, para hacer chocolate, ahorita les pusimos una diapositiva en la cual pueden ver los procesos, ¿no? Vamos a empezar hablando del cultivo del cacao, del corte de la semilla, de la mazorca de cacao, de la extracción de las semillas, del proceso de fermentación, de secado, de secado, obviamente, del descascarillado, de la molienda, del temperado, del conchado y del cableado. So to make chocolate, we have different steps. So in the bean to bar process, we're gonna have the harvest, we're gonna have the cutting, when we're gonna extract the cocoa beans inside of the cocoa pod. Then we're gonna become to the fermentation process. Then after the fermentation, we need to dry our cocoa bean. Then after dry, we need to roast the cacao bean. Then we're gonna crack our cocoa beans to make nibs. Then we need to win over to pick it out the skin from the coconuts, from the coconuts of all the seeds. Then we're gonna grinder with a grinder, and we're gonna make the cocoa liquor. Then we're gonna conching or cocoa paste, and then we're gonna add some ingredients to make the chocolate. We're gonna temper our chocolate, and then we're gonna make our chocolate bars. So this is all the whole, and also we need to wrap our chocolates. So this is the whole process to make the bean to bar. So Cocoa Town has different machines to make the bean to bar process. So right now we're gonna talk about the Melanger, because as I told you, we don't have the Melanger. It's a machine that we can substitute. Okay, entonces hablando del bean to bar, todos sabemos que necesitamos primero cultivar el cacao, cosecharla, fermentar la semilla, secarla, después tostarla, descascarillarla, molerla. Después de moler la semilla, vamos a
hacer la pasta, agregar ingredientes como el azúcar, en ocasiones la leche. Vamos a temperar nuestro chocolate, vamos a hacer chocolates y por último vamos a empacar el chocolate. Y ese es todo el proceso. Vamos a hablar justamente ahora de las máquinas. De las máquinas de cacao. ¿Ok? Todavía no estoy yo aquí, ¿verdad? No. Ok. Las máquinas de cacao o las Menager son las máquinas que pueden, realmente son insustituibles porque nosotros podemos tostar, vaya, sea en un comal, podemos tostar en un sartén, podemos descascarillar a mano, pero no podemos hacer el proceso de conchado a mano. El conchar requiere un tiempo muy grande, por ende, necesitamos forzosamente una máquina. So, talking about the Menager is really important because there is another step that we can substitute, that we could substitute. Like if we roast, if we are beginning the chocolate process and we don't have a roaster, we could substitute the roaster process with in Mexico we call comal. Comal is a plate, a big plate when we make the roaster process. And also we know when you don't have a Hi, Ari, we can. About this machine, because it's a lot of work that I didn't make it. So, talking about the Menager, you have different Menager. Right now, we're gonna see we could see in your slide different Menager that has cocoa town. The ECGC12 SLTE it's a really basic cocoa town Menager that could be part of our chocolate or bean to bar process. So in this machine, we could make in a really correct way the chocolate just to 14 or 20 pounds. So Abby Menager also it's helping us, and also I think it's hardest machine than the EGC LTA. So many people want to begin the process with the Abby. So aquí vamos a ver diferentes máquinas. Podemos ver la máquina SGC12SLTA, que es un equipo básico para hacer chocolate. Pero también podemos ver una Abby, la Abby Menager, que es esta que tenemos aquí. Es una máquina que nos permite trabajar el chocolate de una manera más ruda. Me regala la siguiente slide. Okay. The difference in these machines is also the kind of stones that you could find inside. Okay, we have cylindrical stones and also conical stones. And they want to help us to work in an easy way. Para realmente la diferencia de estas máquinas es el tipo de piedras, de piedras que tienen. Vamos a encontrar, por ejemplo, piedras cilíndricas y piedras cónicas. En un momento más les hablaré la diferencia entre usar una piedra en una cilíndrica y una cónica. Regresamos a la siguiente. ¿Y me puedes poner en pantalla? Okay, right now we are talking about the difference of the machines and also different stones that we have and how we want to select if we begin with nibs or with cocoa powder and also with the liquid. So sometimes we have the Abby Menager or another Menager that has the cylindrical stones. So to use the cylindrical stones, it's an easy way to make your chocolate because you have a lot of surface that's gonna touch the base of the pot. So when you add the chocolate, like the cocoa nibs, you have many area that gonna like be in touch with the base. So you could make easy the way to grinder your nibs and also easy to make the paste.
But point here is when you have a lot of area that is touching the base, you want to have also a lot of temper. So you're, and also a lot of warming temper inside of your chocolate or also in your liquid. So that's, it's really important thing, because when you have a lot of temper inside of your chocolate, you also are desprending a lot of aromas and also flavors. So choose your nibs or cocoa powder and also your beans. It's important because that's gonna talk about the kind of chocolate that you want to produce. So when we work the bean tuber process, we work with different cocoa beans. So in Mexico, we have different varieties of cacao, like the cacao criollo, cacao trinitarios, and also cacao forasteros. Each cacao has different flavors and also tastings and also aromas. But all cacaos has a core of flavors and also aromas. So the thing is try to explode and also expose the flavor that has the cacao into the chocolate, because work with cacao, it's hard and also it's a really important, it's really important because you put all your heart inside of your crops and also in the tree and also in the pot. So many times the cacaoteers, the cocoa farms, produce a really high quality cacao beans. But when we doesn't know how to work the cacao, we could lose the quality of the cacao bean that is inside of our cocoa pot. So when we have some really quality cocoa bean, we need also to have some really good quality cocoa machines. And also the point is try to select the best machine and also try to select the best stones to make your best quality chocolate. Why? Because I know I told you when we have cylindrical stones, we have a lot of surface that are gonna be in touch with your base. So we're gonna keep faster the temper high, the high temper. And also when we have a conical stones, like this one, you have also surface that is in touch with the base, but not all the surface. So the temper gonna be controlled for you. So you don't gonna high so fast the temper inside of your liquid. So this is really important because some aromas, like the floral aromas, like the herbal aromas, are really soft and also so delicate. So when you run so fast your stones and inside of your pot, you're gonna spread so fast these aromas and maybe to disappear. So take care when you use your melanger. So I really love to work with the conical stones because this kind of stones makes me, or give me the permission to keep in a better way my cocoa liquor and also my chocolate. So that's good. Okay, so try to use, we're gonna find different stones, but when you choose the cylindrical stones, you need to know that you have another tools that also gonna help you to control the temper that is producing the friction inside of your pot. So this tension spring gonna help you to control this, and I wanna talk to you about it. Okay, everything is okay with my staff, yes. And also with Coco Tom staff. Okay, so, ¿puedo ver las slides? Todavía no. Okay, ¿me pasas las slides acerca de las piedras, por favor? Okay, so, as I told you, we have different stones, the conical and also the cylindrical stones. Okay, I told you that the base is gonna make some friction inside of the pot. And this friction gonna keep warm. So in that slide, we could see that the friction produce a hottest and also warmest inside of our chocolate. And when we elevate our temper
just the 50 degrees centigrade degrees, that is around 113 Fahrenheit degrees, we're gonna spread some aromas, some delicate aromas. So we need to take care about it. Bueno, chicos, hablar sobre las piedras es en realidad algo muy importante. O sea, la selección de nuestras piedras es muy importante porque elegir una máquina no solamente debe ser porque es tal vez la más económica o la más cara. Elegir nuestra máquina también tiene que ver con la calidad de la semilla de cacao que vamos a trabajar y el tipo de chocolate o de proceso que querramos tener. Regularmente vamos a encontrar que nuestras máquinas van a tener piedras cilíndricas. Puede regresar las slides, por favor. Piedras cilíndricas o piedras cónicas. Cuando elegimos trabajar con piedras cilíndricas, debemos de saber que tenemos una gran cantidad de área tocando la superficie, la base de nuestra olla de conchado. Y esto va a generar fricción y la fricción genera calor. El calor es bueno, pero también es necesario controlarlo, porque el calor genera que los aromas, que algunos ácidos, aminoácidos, se evaporen y con ello se lleven con ello algunos aromas, por ejemplo, los aromas florales y los especiosos. Realmente los aromas florales y especiosos son muy, muy delicados, entonces si nosotros no cuidamos la temperatura que se produce al interior de nuestra olla, podemos literalmente evaporarlos y perderlos. Y creo que gran parte de la calidad que tiene una semilla de cacao no solamente está en el corazón de los aromas, o sea, no solamente está en conservar el sabor a cacao, sino en conservar estas notas delicadas de estos aromas florales, frutales, herbales, especiados, a nueces, que se encuentran en las diferentes semillas. México tiene diferentes tipos de semillas como cacaos criollos, cacaos trinitarios, cacaos forasteros. Cada uno tiene diferente perfil organoléctrico que se va a desarrollar. Entonces, el elegir la correcta piedra para poder trabajarla nos va a permitir preservar con mayor facilidad nuestros aromas. La piedra cónica, por lo contrario, nos permite... ¿me regresas, por favor, a mí? Les comentaba ahorita acerca de las piedras redondas y, por ejemplo, la piedra cónica nos permite tener ciertamente un contacto con la base de la olla, sin embargo, no está completamente en contacto, por ende no se va a producir tanta fricción como se produce con la piedra cilíndrica. La diferencia de usar una piedra cónica, que en realidad yo adoro utilizar las piedras cónicas, es que cuando tú escoges una piedra cónica, puedes controlar muchísimo mejor la temperatura que se produce al interior de la olla, o sea que el chocolate no eleve tanto su temperatura. Esto va a hacer que cuando nosotros estemos haciendo el chocolate y que llegue más o menos a una temperatura de 50 grados o de aproximadamente 113 grados, 50 grados centígrados, 113 grados Fahrenheit, no vamos a perder tantos estos aromas florales, herbales, especiados, amaderados, ¿no? Podemos conservarlos más. Con las dos piedras es posible trabajar y controlar nuestro chocolate, bueno, nuestro perfil organoléctrico del chocolate, pero debemos de utilizar o saber que existen otros aditamentos al interior de nuestra máquina que nos permita trabajar y controlar la tensión o la fricción que se está dando al interior de nuestras máquinas para que seamos nosotros quienes decidamos qué queremos dejar al interior, qué sabores queremos dejar al interior de nuestro chocolate o qué sabores queremos literalmente evaporar. Hay algunos aditamentos, como les estaba mencionando. Uno es en esta, en la Abby Melanger, esta barrita de tensión que nos va a permitir justamente controlar. Entonces, cuando nosotros pongamos nuestros cilindros o nuestras piedras cilíndricas, vamos a utilizar la barra de tensión justamente para poder apretar y ir con esto bajando las piedras o literalmente abriendo para que las piedras se vayan subiendo y la fricción o la tensión que se dé no sea tan grande. De esta manera no vamos a generar tanto calor y no vamos a evaporar de una manera tan rápida nuestro perfil organoléctrico o el corazón del chocolate, ¿okay? En el caso de la EGC
entonces CTA, tenemos también esta pequeña barra de tensión. Oh, no se ve mucho. Es esta que tenemos aquí, ¿ok? Esta barra de tensión también nos va a permitir ir apretando, abriendo o cerrando, lo cual nos va justamente a permitir controlar la fricción y la temperatura al interior de nuestra máquina, ¿ok? ¿Estamos claros hasta aquí todos? No sé si puedo, no precisamente abrir las preguntas ahora, pero sí saber que estamos siendo claros con esta explicación. ¿Vamos bien, equipo? Ok. Entonces, siguiendo con nuestro punto acerca de los chocolates, vamos a ver de qué manera vamos a trabajar nosotros ahora el chocolate. ¿Ok? ¿Va todo bien? Perfecto. Gracias. Bueno, entonces, esto es lo que explicaba. Ok. I don't know if in English it's also okay, but okay, we have different tools that are going to help us to control the tension and also the force that we apply into this the stone. So this is really important because when we have a lot of friction inside of our pot, we're going to have a lot of warmth. And also warmth, when we have some warming chocolate, we could evaporate many aromas and flavors and most of the beautiful organoleptic profile that Gona has or cocoa beans. This is talking about of the good quality cacao, but also when we don't have a really good quality cacao that also could be passed, this tension spring gonna help us to control also the flavor that Gona has in our chocolate. Maybe if we have a lot of acidity and also a lot of astringents, we need to keep it out, this acidity and also this astringents that is inside of the chocolate. So how are we gonna do it? Also, I need this friction gonna help me because with the friction, I'm gonna keep warm my chocolate and with this, I'm gonna keep it out by the evaporation and the evaporation of the acids and lactic acids. We're gonna evaporate these aromas and also this flavor. Okay, everything's okay? Okay, me regalas la siguiente slide, por favor. So right now we are talking about the stones, but also we're gonna talk about the ingredients. So if we choose to begin to work with the cacao nibs, I recommend you to use the cocoa, the cylindrical stone. Okay, so if we choose to work with the cacao beans or the cacao nibs, I recommend you use the cylindrical stones like this one, okay? If you wanna use the cocoa liquor or maybe the cocoa powder, I'm gonna recommend you to use the conical stones. Why? Because the cocoa, the cylindrical stone has more surface that's gonna make easy the work to grind the cocoa nibs, okay? So right now we're gonna make a faster chocolate. So in that way I could show you and also show you how to make the chocolate and also how these tools wanna help us to make in a correct way of chocolate. So right now, if you see, we have the cocoa nibs, okay? And this is a Trinitario cacao nibs. How I know that it's a Trinitario? Because I has many white and lighting cocoa nibs, and also we have some darkest cocoa nibs. So in that way, we have a Trinitario cocoa nibs that I wanna make chocolate in this morning. So we're gonna add, okay, we're gonna turn the machine. I don't have electricity. Okay, I wanna explain this something because I have some pots here. Ponme nuevamente el licor, por favor. Bueno, entonces, mientras tanto, mientras me conecta la máquina que no estaba conectada, voy a platicarles la diferencia entre utilizar los nibs de cacao y también licor. Ok. Podemos utilizar nosotros las máquinas con las piedras cilíndricas y si nosotros estamos empezando con los nibs de cacao.
Esto debido a que tenemos mayor superficie que va a estar en contacto para poder trabajar la... Disculpen la interrupción ahorita, pero fueron algunas pequeñas fallas técnicas del equipo. Pero ahora vamos para allá. Ok, entonces vamos a empezar haciendo justamente nuestro chocolate. Ok, así que vamos a agregar semillas de cacao, nibs de cacao trinitario, al interior de nuestra melanger. Tenemos que recordar que cuando trabajamos directamente los nibs, no podemos agregar todo de golpe. Tenemos que ir agregando poco a poquito las semillas de tal manera que le permitamos a nuestra máquina no perder fuerza en el proceso. Ok, so when we start... ¿Estamos bien? Lo importante aquí, the important thing is not wrong to make the chocolate. Put the chopper nibs in a low first, not so much. In that way, we could process all the chocolate. Be patient. Many times ask me how, when is the best point to add the sugar? And sugar is gonna be added when we have liquid, because many people put the sugar inside with the nibs and put together in the first time. So when we add the cocoa nibs and sugar at the same time, we're gonna burn the sugar, and also flavor that we're gonna obtain in our chocolate don't gonna be so good. Okay, entonces cuando nosotros empezamos a hacer el chocolate, en realidad tenemos que tener mucha paciencia. Okay, vamos a ir agregando poco a poco nuestros nibs de cacao. No corramos para querer hacer el chocolate ni tampoco intentemos poner todo de golpe. Tenemos que tener la paciencia suficiente para ir poniendo de poquito en poquito hasta que se haga el licor de cacao, hasta que esto se haga una pasta. Cuando se haga una pasta es cuando nosotros podemos agregar otros ingredientes, de tal manera que no forcemos a nuestra máquina. Okay. Ahora que estoy sintiendo que la máquina está empezando a procesar, puedo comenzar a apretar, a girar un poco mi tensión, para que se empiece a hacer mucho más rápido el licor. Okay, so I want to put the cocoa nibs inside. I'm gonna run the machine. I'm gonna stay the machine running, and then I'm gonna return again to talking to you about the make the chocolate, because I think we have some troubles with the audio if we also continue with the cocoa machines and running the cocoa machines. So I need to put the cocoa nibs inside.
make the liquor, and also then we're gonna add the sugar, because it's important to, for me and also for to you, talking about when is the correct time to add sugar. So I'm gonna put all the coconuts in that way, and we're gonna continue with your presentation, and we're gonna leave the machine working. In that way, we're gonna obtain the liquor, and then we and in some minutes we're gonna add the sugar. Okay, that's good for everything. Okay, so let me finish this, and then we're gonna return with our presentation. Okay, so my backstage, you wanna help me to keep running the machines, and then I'm gonna resolve some questions that you have. So right now we're putting all the nibs in the cylindrical sun, but the thing that I told you is that we make a kind of paste and also a kind of liquid. So we need to be patient when we add the coconuts inside of our room, because if you add all the nibs in one step into the cocoa into the pot, you're gonna like stop. You can the machine can run. So you need to be patient and also put maybe spoon by spoon or like an off cook inside of the pot to. Keeping a good way your machines. And for me, it's also important to show you when we start with liquid. But I think we're gonna like answer some questions that you have and also to make the presentation. And then I'm gonna put the machines because audio like shocks with when we are talking, okay? Entonces, algunas de las preguntas que ahorita están haciendo es ¿en qué momento se agregan otros ingredientes y si es necesario agregarle manteca de cacao o, por ejemplo, azúcar? ¿En qué momento vamos a agregar otros ingredientes? El primer punto que tenemos que entender es que no debemos agregar de golpe, por ejemplo, los nibs de cacao a la olla, a la máquina, porque si agregamos todo de golpe, la máquina se va a trabar y no va a correr de manera correcta.
Tenemos que ser pacientes y hacerlo poco a poquito, empezar primero con unas cucharadas para que estas empiecen a hacerse líquido de una manera más rápido. Y después podemos agregar, por ejemplo, media taza de nips al interior de nuestra olla, de tal manera que se haga ya una pastita. Y ya que esté hecha pasta o que se haya hecho licor, es cuando nosotros podemos agregar otros ingredientes. No debemos agregar de entrada todo de golpe, y esto quiero que les quede claro, porque entonces sí van a tener problemas a la hora de estar haciendo con chocolate. So, okay, when you want, okay, una de las preguntas que están haciendo es, ¿para qué tipo de chocolates? Recomiendo las piedras cónicas. Pues en realidad para las tabletas gourmet, ejemplo, las tabletas 70, 80, 85, 90, todo chocolate que sea arriba del 70%, o en realidad toda barra fina, más que arriba de un porcentaje. Cualquier barra fina puede ser utilizada con las piedras cónicas. El punto de utilizar una piedra cónica es que nos permite preservar mucho mejor los aromas y controlar porque no se calienta tanto en la olla. Entonces tu chocolate no sube de temperatura tan de golpe. Ejemplo, cuando tú estás trabajando con un cacao criollo o un trinitario con notas florales o herbales muy delicadas que se pierden muy rápido, o sea, si la temperatura del chocolate se eleva de golpe, puedes perderlas. Puedes hacerlo también con la piedra cilíndrica, pero tienes que abrir mucho más la barra de tensión de tal manera que no haya tanta fricción y que no se genere tanto calor. Por esto es que cuando quieres trabajar barras de chocolate con cacaos finos o cacaos que tienen notas muy delicadas, un corazón muy delicado, yo recomiendo, lejos de trabajar con una piedra cilíndrica, trabajarlo con una cónica. Aclaro, esto no quiere decir que no puedas trabajar cacaos finos con piedras cilíndricas. Claro que lo puedes hacer, lo único que tienes que hacer es saber controlar la tensión que hay en tu máquina. Para mí es mucho más fácil controlar la tensión en las piedras cónicas que en las piedras cilíndricas. Aparte, otra de las cosas es que la piedra cónica te permite llegar a 14 micrones, que es el tamaño de la partícula de chocolate, mientras que la piedra cilíndrica te permite llegar a 20 micrones. ¿Okay? Entonces, espero que con esto se resuelva esta duda. Realmente puedes utilizarlo, las piedras cónicas las puedes utilizar para cualquier tipo de chocolate fino. Más bien, yo te recomendaría utilizarlas para un cacao fino de aroma. ¿Okay? Me preguntan también en qué momento se le agrega manteca de cacao al chocolate. Okay, I think I wanna come back to the first question, and also I wanna respond in English. Okay, people told me when I recommend to use the conical stone with which kind of chocolate I recommended to use the conical stone. So I mean, not it's the kind of chocolate. I think it's the kind of cocoa. So some cocoa beans are really delicate and also has a lot of florals and aromas, like herbal aromas, and are really, really delicate and profile, organoleptic profile. So I recommend you work with a conical stone when you have this kind of cocoa beans, because conical stones give the chance to control more easy the friction and also tension that you have inside of your drum. So in that way, you don't gonna keep so fast or give so faster the warming inside of the drum. So in that way, you don't gonna evaporate so easy these soft and delicate aromas. So this is really important to know. I don't say that it's impossible to work with a cylindrical stone, this kind of cocoa beans. It is possible. Thing and point here is to know that you have different tools that are gonna help you to control the tension that is inside of the drum, because this kind of tension gives friction, and friction gives warming pots, and warming pots make warming chocolate. And when you have warm chocolate, you're gonna evaporate many aromas. Not only the aromas that you don't want that stay inside of a chocolate. You also could keep some aromas that that you want to preserve. Okay. I espero les ayude
a todos respecto a las tipo de piedras para usarlo. Ok, ahora otra de las preguntas que me hacen. Otra de las preguntas que hacen es ¿en qué momento o si es necesario agregar manteca de cacao? Gaby, ¿podrías irte a los tipos de aditamentos que se agregan? Voy a pasarles un slide que nos va a ayudar. Eso, ok. ¿Es necesario agregar algunos emulsificantes? Realmente no, cuando tienes una muy buena calidad de semilla de cacao que tiene un alto porcentaje en manteca de cacao. So, it is necessary to add some emulsifiers or cocoa butter inside of or cocoa liquor? Not really. That depends of the cocoa beans that you choose. Some cocoa beans has a lot of cocoa butter inside of the beans, so that is not necessary to add another emulsifiers. So that's work with the cocoa butter that is inside. But also depends on the kind of chocolate that you want to make. If you want to make hot chocolate, like the chocolate that you gonna use to make the hot chocolate to drink, that is not necessary to add cocoa butter. But if you want to make chocolate bar, to like a tablet chocolate bar, I think it is necessary to add some cocoa butter because they're gonna give you some fluidity in the chocolate. So what kind of oils you could add into the chocolate? The best oil that you could add to the chocolate by sure is the cocoa butter, because in that way you are only making a really 100% chocolate, okay? But also you could add soy lecithin, you could add also coconut oil, you could also use the sunflower oil, or maybe not is my best, but also many people add is the palm oil. So you could use it. So I show you the different oils that you could use, but that depends on you and also depends on the kind of chocolate that you want to make, the selection of the oil that you want to add. When you has a lot of viscosity, and right now we're gonna talk about it. So let me show in Spanish, we're gonna go again with me, okay? ¿En qué momento agregar la manteca de cacao? En un momento se lo respondo, pero no solamente se puede agregar manteca de cacao. Me gustaría hablar sobre el otro tipo de emulsificadores que puedes utilizar para hacer un chocolate más fluido. El mejor emulsificador o el mejor componente que puedes utilizar, obviamente, es la manteca de cacao, pero también puedes utilizar la lecitina de soya, como también puedes utilizar el aceite de coco, puedes utilizar el aceite de girasol, y no es la mejor manera, porque realmente no es mi recomendación, pero muchos también lo agregan, es el aceite de palma, ¿ok? ¿Cuándo agregarlo? Cuando nuestro chocolate es muy viscoso, ¿ok? Entonces, Gaby, te pido de favor, si me regresas slides, esa no, atrás. Vamos para atrás. Exacto. No, estamos en la misma. Siempre. Bueno, justamente aquí podemos ver nuestra pasta de cacao en proceso. So right now we could see our chocolate paste in process. If we look the image, we could see that our chocolate looks a kind of sticky. And also we could see some cocoa nibs or some chocolate brunch inside of our melanger. So that is the point to add the oil, because they're gonna help us to make more fluidity or chocolate or cocoa liquid. So, entonces si vemos esto, podemos ver cómo nuestro chocolate luce, nuestra pasta de chocolate en este caso luce un poco viscosa, y podemos ver todavía algunos nibs de cacao o algunas concentraciones de chocolate. Esto va a depender si estamos empezando con licor de cacao o si estamos empezando con los nibs de cacao. Este es el momento adecuado de agregar alguno de los emulsificadores. Aquí es cuando nosotros podemos agregar la manteca de cacao, que es la que nos va a ayudar a generar fluidez en nuestro chocolate. Pero la viscosidad o esta sensación de tener un chocolate pegajoso, que así sería como definiríamos la viscosidad, es
es algo que vamos a encontrar siempre en el chocolate y que también puede que no haya viscosidad en el chocolate, puede que sí, puede que no, pero esta se va a resaltar por diversos factores. Uno es la humedad del grano, dos es la velocidad con la que estemos trabajando, la temperatura del conchado que tengamos al interior de la máquina. Okay, so this in this photo we could see that we have some sticky cocoa paste. So this sticky cocoa paste, it's called viscosity in the chocolate. So this viscosity could be not present in our cocoa beans, but could be appeared in our chocolate paste. Why? That is also different factors. One of the factors was the humidity that is inside of the grain. And also is the speed of the appears in the drum when we run the drum, and also it's in the temper that is inside of the chocolate. Because when we evaporate all the liquids, that also is the oil, we're gonna lose the fluidity and we're gonna appear the viscosity. Okay, so. That's a point to add some cocoa butter. ¿Me regresas? No, sí, no, adelante. So in that slide, we could see the difference between fluidity and also viscosity. Entonces, en este slide podemos ver la diferencia entre fluidez y viscosidad. Nosotros en realidad queremos y esperamos que haya un chocolate fluido, pero muchas veces vamos a encontrar que nuestro chocolate es viscoso. Most of us, we expect that our chocolate is gonna have some fluidity texture, but sometimes we're gonna find some viscosity texture. So if we found viscosity, we could add cocoa butter, we could add coconut oil, we could add sunflower oil, palm oil, or also soy lecithin. So that depends on what kind of chocolate we want. Entonces, podemos ver que la viscosidad siempre va a aparecer en nuestro chocolate, pero eso también va a depender de los factores que ya mencioné, como la humedad, como la temperatura con la que estemos trabajando, la velocidad. Y cuando nosotros encontramos un chocolate viscoso, tenemos la opción de poder agregar algún tipo de aceite, como los que ya mencioné, ya sea la manteca de cacao, que sería la mejor opción y la que yo recomiendo. Pero en dado caso no contar con manteca de cacao, podemos agregar, nuevamente repito, aceite de coco, lecitina de soya, aceite de girasol, o en último de los casos, que no lo recomiendo, pero es algo que también se agrega en la industria de chocolate, es el aceite de palma. ¿Okay? Entonces, espero responder esta pregunta. ¿En qué momento agregarlo? En el momento en el cual yo vea viscoso mi chocolate y requiera que haya más fluidez al interior de mi pasta de chocolate. ¿Okay? ¿Tenemos alguna otra pregunta? Ok, entonces si no hay pregunta ahorita. Sobre la temperatura. Ok, seguimos, vamos a seguir hablando sobre la viscosidad y la fluidez. So if we don't have some question that is surrounded with the goals that we are talking right now, we're going to continue with the presentation and at the end we could talk about all the questions that you have. Si no tenemos algunas preguntas que vayan en torno a este tema acerca de la viscosidad del tipo de piedras, vamos a proseguir con nuestra presentación y al final podemos revisar, hacer todas las preguntas que ustedes deseen. ¿Okay? ¿Me regalas la siguiente slide? Ok. ¿En qué momento vamos a agregar el azúcar? ¿Ok? Cuando nosotros tenemos ya una pasta fluida, ¿me puedes regalar la siguiente slide? Fluida. Cuando nosotros tenemos una pasta fluida como la que estamos viendo ahorita, es momento de agregarle justamente el azúcar. Y también cuando ya la pasta con azúcar, o sea, el chocolate, luzca fluido, podemos agregar ya la leche. ¿Ok? Entonces, en este caso vamos a ver que la fluidez es la capacidad que tiene el chocolate o cualquier líquido para poder adaptarse al recipiente que lo moldea, porque cuando está hecho pasta se van a dar cuenta que vamos a encontrar como grumos que están rebote y rebote y rebote al interior de nuestro drum, de nuestra olla. En,
Entonces eso todavía no nos está hablando que es fluidez, eso nos está hablando que es resistencia y que hay gran viscosidad. Entonces cuando tenemos justamente una pasta que luce como lo que estamos viendo ahorita en pantalla, podemos agregar el azúcar. ¿Qué tipo de azúcar o endulzantes podemos agregar? Okay, the different, what is time to add sugar? When we saw our chocolate liquid or chocolate paste in that way, with this kind of fluidity. And this kind of, the fluidity is the ability that we're gonna have to flow the body and also to take the form of the recipient that has. Okay, Gaby, me regreso, por favor, a los tipos de azúcar. Okay, what kind of sugar we could add? So we could choose different kind of sugar. One, and the easy sugar that we could use is sugar cane, okay? Well, also we could use the dark muscovado. We could use the granulated sugar, the light muscovado, the demerara muscovado or melassa too, and also the caster sugar. I recommend you use the sugar cane or caster sugar that in Spanish sería el azúcar de caña granulada y pulverizada, okay? So, but in any discussion. Okay, so when we pulvex or when we make powdery or sugar, it's easy to add carbon cocolico. In that way, they're gonna emulsify in an easy way for sugar instead of cocolico. Okay? Entonces, ¿tenemos alguna pregunta respecto al azúcar o algo así que queramos responder? Ok, voy a leer algunas preguntas que están haciendo ahorita, si me permite. Okay. ¿Me podrían decir si estamos escuchando bien el audio? Could you tell me if we have a correct audio right now? Because I don't know if people are listening in a correct way. Ok, voy a leer algunas preguntas que están haciendo aquí, por favor. Dice, ¿es normal que al usar las piedras cilíndricas, una de ellas en la media en 12 SLTA, una de las piedras se tambalee de un lado a otro? No es un movimiento tan pronunciado, pero sí se presenta. Si se presta atención, sí se nota. No debe ser de normal, ¿a qué se debe ser? Seguramente a que tus insertos están un poco desgastados, así que te recomendaría cambiar el inserto y en un segundo te muestro que es un inserto, que son los staff. ¿Me podrían pasar unos insertos, por favor? ¿Me puedes regresar? Bueno, primero me regresas el video, por favor. ¿Tengo un video acá? Leyendo alguna de las preguntas, me dicen que un inserto. Dice, I prefer to use the cacao paste and then add the rest of ingredients when the cacao leaf is liquid already. Do I need to tighten the stones or loose fine to mix all the ingredients? Thanks. A mí me pasa lo mismo con la mela y el de Daira. Ok. Lo primero que debo decirles es, o sea, para cuando están brincando sus piedras, es que seguramente ya tienen un poco desgastados los insertos. Entonces, eso es algo que se tiene que checar. Digo, no pasa nada porque pueden hacer de manera correcta el chocolate, pero va a llegar un momento en el cual hay que checar que los insertos son los tubitos. The question here is, why my machines jump too much when I make my chocolate? The issue is, you need to check your drum insert. The drum insert is the little stub that is here. Okay, the little stub that is here. So this is a drum insert, okay? So check your drum, because maybe our saw could be broke or erosionate. So when you have a lot of erosionate inside of your dairy insert, the stone's gonna jump. So if your stone's gonna jump, it could be like desbalancear, unbalance your machine. So check that you don't need to have this. So this is a really erosionated and also disgusting of your erosion of your drilling insert. So check that doesn't look like this, because if it looks like this, you need to change immediately to this kind of drilling. Okay? Espero resolver esa duda. Okay, sobre si estás trabajando con la pasta de cacao y a la hora de agregar los ingredientes, yo también te recomiendo que si estás trabajando con pasta de cacao independientemente de,
siempre abras la barra de tensión para poder agregar los ingredientes, porque si no vas a crear mucha fricción y mucho calor al interior de tu máquina, y esto puede generar un problema. En un momento más voy a hablarles sobre el azúcar, no solamente los tipos de azúcar, sino el efecto que tiene el azúcar y los cristales de azúcar, y el propósito que tiene agregar azúcar, que no solamente es endulzar, el propósito que tiene el azúcar dentro del chocolate. ¿Ok? Un segundo. Que si se venden sueltos los insertos. Sí, claro. People told me about if we bought the insert in a separate way. Yes, we have someone here in the commission, or also for people that is from Mexico. Also, you could order in the Coco Town page. There is a slide that says tools and also parts and compounds. So you could choose the kind of rolling insert that you need. People say, whenever you add the ingredients, the tension should be minimum, whether sugar or coconut. Exactamente lo que les acabo de decir. Cualquier ingrediente que vayas a agregar, así sea ya, así estés empezando con licor o ya hayas hecho el licor, lo que tienes que hacer siempre es abrir tu punto de tensión. Acuérdense que para las AVI o este tipo de máquinas, los puntos de tensión se abren aquí. Nunca empieces con la mayor, o sea, sin tener el espacio para tu chocolate. ¿Okay? Y en el caso de la SLTA, la tensión, en el caso de la SLTA, la tensión está. If you use cocoa butter, when do you add it? Okay, when I have the cocoa paste, but I have a lot of viscosity inside of my cocoa paste. Okay, if I want to add dried chilies, would I add them at this point? Yes and no. If you don't gonna add sugar, if you don't gonna add milk or add other ingredients, that's the time to add the chili. Okay, you need to add a first time sugar, then milk, and then you're gonna add the other ingredients. But all the time when you add ingredients, your chocolate or your paste need to be fluidity. So you need to have liquid and also a lot of fluidity to catch the other ingredients. So si tú quieres agregar chile o algún otro ingrediente, primero debes de recordar que lo primero que tienes que agregar es el azúcar. Después agregarás, bueno, ya que se haya emulsificado y que la pasta esté nuevamente hecha líquida, o sea, licor, que tenga fluidez, vas a agregar la leche. Otra vez, esperas a que tenga fluidez. Ya que tenga fluidez, vas a agregar chile. Si no vas a agregar azúcar y no vas a agregar otro ingrediente, sí puedes agregar el chile en ese momento. ¿Ok? Ok, you can add cocoa butter first, then gradually put over mix. Sí, yes, you can. But I love work with my cocoa nibs. So, because most of the time you don't know where your cocoa butter comes and also what kind of flavor your cocoa butter has. So if you add a first time your cocoa butter, you're gonna influence and also you're gonna transform the cocoa flavor that has your cocoa nibs. So if it's the same cocoa butter from the same cocoa beans, that's okay, that works. But if not, I recommend you be patient and also make your own cocoa liquid. In that way, you're gonna have your fruity cocoa paste with your cocoa butter in the top. And then you're gonna add the other ingredients. And also the quantity of cocoa butter that you're gonna add gonna depend on the fluidity that has your cocoa liquid or your cocoa paste. So there is not a rule that you all the time you need to add the 10 or the 5 or 10 or 50% of your weight, your cocoa weight. So you need to add only the enough cocoa butter that you need your cocoa liquid. Entonces, una de las preguntas que hacen ahorita es si empiezas primero con la manteca de cacao y después agregas los nibs de cacao. Lo puedes hacer y eso va a ayudar mucho a la máquina. O sea, puedes primero agregar la manteca de cacao y después agregar los nibs, pero esto va a cambiar el sabor de tu chocolate, porque muchas veces la manteca de cacao que se adquiere o que se compra no es la manteca de cacao de tus propios nibs. Entonces, esto va a cambiar por completo el sabor de tu chocolate.
Para mi recomendación es cuando tú estás haciendo una tableta bintubar por completo, es que primero esperes a que tu SNP se haga en licor. De esta manera tienes tu propia manteca de cacao, es la manteca propia del grano, y solamente agregarás si es necesario agregar manteca de cacao. Si no es necesario agregar tanta manteca, puedes agregar desde un 5, 10, 15% de manteca de cacao a tu pasta, pues simplemente no la agregas, ¿no? Entonces, yo recomiendo esperar a que primero tengas tu propio licor y ya después puedes agregar tus otros emulsificadores, ¿no? Pero sé paciente, realmente es eso. ¿Hay algún aparato para medir las fluidez? Sí, claro. De hecho, la fluidez la vas a medir también con la granulometría. Hay dos tipos de aparato. Por el momento tengo uno acá, que es con el que mides la granulometría. ¿Okay? Entonces, creo que pediré un poco de pasta líquida con fluidez para que podamos hacer este ejercicio. Si quieren, esto puedo demostrárselos al final. Pero sí, está la misma máquina de granulometría te va a permitir conocer la fluidez. Ok, dicen aquí, yo primero agrego a la máquina pasta de cacao y luego añado los granos de cacao premolidos, casi en polvo, ¿está bien? Pues la verdad está perfecto así, porque estás ayudándole a tu máquina justamente a tener fluidez. Cuando tú haces primero los mix y generas un licor de cacao, pues ya tienes la fluidez necesaria para poder, el chocolate fluido necesario para poder recibir otros ingredientes, y después estás agregando tu propia semilla de cacao muy bien pulverizada al interior de la máquina, ¿no? Entonces, con esto estás ayudando a la fuerza de la máquina para que esta trabaje de la mejor manera, ¿ok? ¿Cómo se toma la temperatura del licor de cacao? Justamente con un termómetro digital puedes apuntar a las lo más cercano a las piedras para poder saber a qué temperatura estamos. Entonces, si quieren, en un momento, ya que terminemos la presentación, con mucho gusto vuelvo a encender la máquina para que siga haciendo esto el licor. Tomamos temperatura, les muestro cómo se checa la fluidez y seguimos resolviendo dudas. ¿Vamos bien? Ok, ahora aquí hay otro en inglés. If you use cocoa butter when you do... Add, if you want to add cocoa butter, you can add it into the skin. It will help the cocoa liquor at low food. Ok. If you use cocoa butter, when do you add it? Okay, as I told you, when I make the chocolate paste, and also when I see that my cocoa paste look with a lot of viscosity, because I need to have a lot of fluidity in my chocolate. Gaby, ¿me puedes pasar la slide donde se ven las tres bolitas? Okay, so when I want to add the cocoa butter or any oil, when my chocolate not only looks like a paste, also when my chocolate looks like the first picture that I could see, some of you. Okay, like this picture. Okay, if you see, I could see a lot of viscosity in my first chocolate. Then I could see fluidity, and also it has a lot of fluidity. So the kind of fluidity that I wanna has in my chocolate. Alguien tiene el control de mi presentación. So the kind of fluidity that I wanna has, it's the kind of chocolate that I wanna make. If I want to make bonbons, I recommend it has a lot of fluidity. If I want to make chocolate bars, I recommend it medium fluidity, because in that way, when I broke my chocolate bar, it's gonna make crack. Okay. Listo. ¿Qué otra pregunta tenemos? Can I read? ¿Qué temperatura debe tener el chocolate al interior de la máquina? No más de 50 hasta 60 grados. No más, porque entonces empieza a evaporarlo. Yo recomiendo, en realidad, que controlen la tensión para mantener más o menos entre 45 y 50 grados al interior de la máquina. De esta manera no estás evaporando los perfiles suaves o delicados. Pero si tienes, por ejemplo, mucha acidez o mucha astringencia en la máquina, te recomiendo que tengas arriba de 50, casi hasta 60 grados al interior de tu concha. De esta manera puedes evaporar también los sabores astringentes, ¿okay? O sea, la temperatura te va a ayudar para elevar o bajar, o conservar, perdón, los sabores y también los aromas, ¿okay?
Bueno, voy a hablar ahora no solamente sobre los tipos de azúcar. Right now I'm going to talk not only of what kind of sugars we could use, also when is the time to add sugar, and also why we're going to add sugar. Okay, ¿me puedes pasar, por favor, las... Aquí veo, aquí puedo adelantar. Okay. I told you that we have different kinds of sugars. We have demerara, we have dark muscovado, we have caster, we have light muscovado, and also granulated sugar. But when it's time to add? Okay, when I have the liquor, we're gonna obtain the molecule of chocolate. So the chocolate molecule has carbon, has hydrogen, has nitrogen, and also has oxygen. So if we saw the molecule in that way, we could see that we have oxygen that is in a only way, okay? So this only way, this oxygen gonna gone with the sugar, okay? With the crystal of sugar. So sugar looks in that way. Sugar not is only, sugar is like a little cube or a little square. So they're gonna have some points, some aristas that are gonna gone with the molecule of chocolate. So in that way, the aromas are gonna preserve. So if I want to preserve some sweetie and also delicate aroma as like a floral or petals aromas, or maybe orange blossom aroma at the beginning, I wanna add a little part of sugar to keep my flavor and also keep my aroma inside of my chocolate. Okay, entonces el azúcar no solamente va a endulzar nuestro chocolate, el azúcar realmente nos va a ayudar a conservar algunos sabores y algunos aromas. El azúcar realmente es un cristal, entonces luce como un cubito con diferentes aristas, ¿ok? Entonces, ¿puedes pasarme y enfocarme a mí, por favor? Entonces, si vemos el cristal de azúcar, tiene diferentes puntos y diferentes aristas. Cuando nosotros hacemos licor de cacao, la molécula de chocolate se descompone, entonces vamos a tener carbono, vamos a tener oxígeno, vamos a tener hidrógeno y vamos a tener nitrógeno. El oxígeno nos va a permitir hacer ciertos enlaces con los cristales de azúcar y de esta manera poder conservar los aromas y los sabores. Ok, entonces, por ejemplo, cuando yo estoy empezando a hacer mi licor de cacao, y tengo ciertos sabores o aromas que quiero, sabores o aromas delicados que quiero conservar, por ejemplo, los aromas florales o frutales, sobre todo florales, por ejemplo, el de azahar o el de pétalos, o sea, flores tal cual, son muy delicados y que se pueden perder muy rápido. Voy a agregar un poco de azúcar, no todo el azúcar que tengo destinada, pero sí un poquito de azúcar, al interior de mi licor de cacao, de tal manera que estos cristales de azúcar me ayuden a atrapar mis aromas que están ya también flotando en el chocolate, ¿no? Entonces el cristal de azúcar no solamente nos va a ayudar a endulzar, sino que nos va a ayudar a preservar aromas y sabores, ¿ok? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Qué termómetro digital? Bueno, realmente yo estoy utilizando Centech, que es esta marca. O sea, se las puedo mostrar. La vemos bien. Centech la compré en Estados Unidos y la verdad que me ha resultado muy buena para poder trabajar el chocolate. Cuestan alrededor de $45, $45-$50. Entonces, la verdad es que me ha salido bastante bien para poder trabajar el chocolate. ¿Hay algún aparato para medir la fluidez? Sí, de hecho, la misma granulometría nos va a ayudar a checar la fluidez. Cuando hay mucha viscosidad, vamos a... Es porque todavía no tenemos un grano muy, muy pequeño, ¿no? Entonces nos puede servir. Y también hay otros que nos miden la fluidez, que son fluodómetros, se llaman. Entonces... Podemos decir que para realizar los sabores de nuestro licor debemos preparar barras por arriba del 70%. Bien, a ver, voy para allá un segundo. No entendí mucho la pregunta, pero voy para allá. Si quiero hacer un chocolate con mezcal, ¿en qué momento se le agrega? Ok, en este caso tienes que tener un mezcal un poco seco, bastante seco, y lo vas a agregar hasta el final. Realmente tienes que saber que si...
agregas un líquido, lejos de tener fluidez, vas a generar viscosidad. Entonces, es muy raro que puedas lograr agregar un licor, o sea, un licor a un alcohol, o un aguardiente, o cualquier tipo de líquido al interior de la... de la máquina, ¿ok? ¿Estoy escuchando a alguien más? Ok, chicos, ¿podrían checarme, por favor, que sus micrófonos estén apagados? Porque estoy escuchando a otras personas también en la presentación. Entonces, por el momento estamos habilitados para tener micrófono abierto, los hosts de Cacao Town. ¿Hacen de chocolate con broma licor? ¿Teobroma licor o teobroma bicolor? Teobroma bicolor, sí, es el pataste. Sí, de hecho, por acá tengo un pataste. Sí, puedes, o sea, no vas a lograr hacer un chocolate como tal. De hecho, yo te recomendaría mezclar cacao con pataste para poder hacer un chocolate fluido. De otra manera, puedes empezar con las semillas de pataste y vas a agregar manteca de cacao para que puedas también hacer un chocolate fluido, ¿no? Sí lo puedes hacer. Vas a tener diferente sabor, pero la verdad es que es un chocolate muy rico. De hecho, ya hay quien está trabajando y haciendo chocolates con teobroma bicolor. Uh-huh. Oh, Mayari, can you also, yeah. Can you also repeat them in English, please? Yeah, sure, I'm back. Okay. People told me about if I make chocolate with a pataste, with teobroma bicolor. Yes, I did it, but we can call chocolate. It's a chocolate with teobroma bicolor with pataste. So I recommend you, if you want to work with pataste, put half and a half. Half a cocoa beans and also half a pataste, and that way you're gonna make a chocolate. Or also, if you want to work only with pataste, put cocoa butter, and that way you wanna have fluidity. Because if you only work with teobroma bicolor teobroma bicolor beans, you're not gonna have fluidity. You're gonna have a lot of viscosity in your paste. And also, teobroma bicolor beans make paste that is not chocolate, because chocolate they're gonna make only with cacao, teobroma, cacao y neo beans. When are we going to have course in San Cristobal? Maybe when the COVID ends. So right now we don't have dates to make it, but maybe when the COVID ends, we're gonna make something. But also we expect to have some course in Atlanta too, or maybe in India and Filipinas too. So wait for us. Ok, solamente para responderte la del mezcal, que creo que no quedó. Yo te recomendaría primero emulsificar tu manteca de cacao. O sea, por ejemplo, hacer un vitro para transferir el sabor del mezcal a la manteca de cacao. Porque si tú agregas el mezcal solo al interior de tu pasta de chocolate, vas a generar una pasta viscosa que te va a servir para hacer trufas, pero no para hacer una barra de chocolate. Entonces no puedes agregar el mezcal directo, tienes que hacer una transferencia de sabor del mezcal a tu manteca de cacao. So people talk me about add mezcal or add some liquor, some alcoholic liquor inside of the cocoa paste to make chocolate. So I told them that it's impossible to add liquid inside of the cocoa paste, because if you add it, you're gonna have a viscosity paste. So if you want to add some liquid, you need to transfer the flavor of this alcohol into the butter. Cocoa butter emulsify. So in that way, you want to use your cocoa butter that has this kind of flavor, and you want to add in your chocolate. Okay, that's good. Bueno, si tu manteca, aquí me preguntan, aunque la manteca de cacao sea deodorizada, ¿no se podrá agregar al inicio? Claro que sí, si tu manteca de cacao es deodorizada, puedes agregarla al inicio de tu elaboración de chocolate. Pero nuevamente mi recomendación es que
procures hacer tu licor de cacao y trabajar con tu propia manteca de cacao. Esto no quiere decir que no puedas hacerlo, claro que lo puedes hacer, pero si quieres conservar el sabor más puro de tus semillas de cacao, inténtalo hacer partiendo de tu propio licor. Ya después solamente vas a complementar la cantidad de manteca de cacao que sea necesaria. No siempre necesitas agregar un 10 o un 15%, a veces un 3% es suficiente para hacer fluir tu pasta. So people taught me if it's, if people begins with the cocoa butter running to the drum and then add the coconuts. Okay, you could do it, but I recommend you first make the liquid of your coconuts and then add your cocoa butter, because in that way you're gonna have your own cocoa liquor flavor and you don't gonna include of your the flavor of your cocoa, of your chocolate paste. A ver, un momento, seguimos leyendo. Entonces podemos decir que para realizar los sabores de nuestro licor debemos preparar barras por arriba del 70% de cacao. No, realmente. Puedes hacer la barra que tú quieras con el porcentaje que tú quieras. Lo único es que para conocer mucho mejor tu chocolate, de hecho los chocolates para catación y los chocolates que se utilizan en el, para catar la calidad del cacao que tienes, se hacen arriba del 70%. Entonces, porque de esta manera conoces el sabor de tu semilla de cacao y no del azúcar. Si no, vas a estar muy influenciado por el sabor del azúcar. ¿Ok? So people told me it was necessary. You want to talk about the pure and correct flavor of chocolate. We need to talk about the chocolate over 70% of cocoa. No, because also we could make chocolates. Pure chocolate less than 70%. But if we want to know the flavor and profile that has our cocoa beans, is better if we use the 70%, over 70%, because in that way we could know the flavor of our cocoa beans and know the flavor of our sugar. Cuando terminé de ingresar la pasta de cacao, afecta el sabor de que ingrese la manteca. Que cuando termine de ingresar la pasta de cacao, afecta el sabor del que ingrese la manteca de cacao combinada con azúcar rubia, ¿afecta esto la acidez del chocolate que se obtiene? A ver, tu pregunta es, cuando termine de ingresar la pasta de cacao, ¿afecta el sabor que ingrese la manteca de cacao? Claro, porque si no tienes una manteca deodorizada, si no es tu propia manteca, el sabor que tenga la manteca va a cambiar y va a mutar el sabor que tenga tu nuevo chocolate. ¿Ok? El azúcar rubia, azúcar morena, también va a afectar el sabor de tu chocolate. ¿Ok? ¿Afecta esto a la acidez del chocolate que se obtiene? Pues esto no tiene que ver con la acidez va a depender del cacao. Más bien es el nuevo desarrollo de perfiles, porque el azúcar mascabado, el azúcar morena, la demerara, tiene una dulzura distinta a la una dulzura y un sabor y un perfil distinto al azúcar de caña regular. Okay, so people told me if we at the end the cocoa butter, we're gonna change our flavor of our chocolate, not flavor, but we're gonna change the texture and also fluidity and also viscosity that we have in our chocolate. And also if add dark mascabado sugar or brown sugar, gonna change the acidity of our chocolate. Sugar doesn't affect the acidity. Sugar gonna change our sweetness and also the compounds that has our chocolate, or not acidity. Maybe the sensation of acidity, but the acidity is from our cocoa beans. Okay, ¿cuándo podría reducir la acidez y la astringencia del chocolate que obtengo? Actualmente dejo el molino de 12 a 14 horas, pero suele tener un sabor muy astringente. Algo que deba agregar. Ok, la acidez se va a reducir en el proceso de conchado antes de agregarle el azúcar. Ok, entonces yo te recomiendo que ciertamente sigas haciendo tu conchado por 12 o 14 horas, pero tu semilla sigue estando muy ácida,
Entonces, lejos de ser un problema del conchado, es que tu semilla no tiene una fermentación correcta. Porque en efecto, una semilla tiene acidez, pero tiene que tener una acidez balanceada. Y esta acidez la puedes evaporar en el conchado. So people talk me about the acidity and also the astringents that has the chocolate. People say that, these people say that they leave the liquor between 12 and 14 hours, but still after the 12 and 14 hours, it has a lot of acidity and also astringency inside of the chocolate. So I think here is run your liquor. You need to run your liquor. It's okay, 12 or 14 hours, and then you're gonna evaporate the acidity. And also I recommend you leave your paste before to add sugar. So you wanna make your liquor, you wanna keep it out the liquor from your drum and leave the block, make your cocoa paste block and leave it. In that way, you wanna continue to evaporate the acidity that is in, and also acidity that is inside of your solid chocolate paste. Ok, y otro comentario que ahora recordé es que si tu pasta es muy ácida y muy astringente y en la liberación de ácidos, cuando haces el licor entre estas 12 y 14 horas no es suficiente, aparte de tener un problema con tu fermentación porque tienes una semilla muy ácida, te recomiendo que hagas licor de cacao, lo dejes solidificar en un bloque y dejes tu bloque de licor de cacao reposar. Puedes reposar desde una semana hasta reposarlo dos meses o puedes reposarlo más tiempo. De esta manera vas a seguir evaporando los ácidos y los ácidos acetilcolácticos, que son los que generan justamente la acidez y la astringencia. No la vas a liberar del todo porque realmente aquí podría decirte de entrada que hay un problema en la fermentación porque un grano no debe ser en exceso ácido y en exceso astringente. Tiene que haber un balance. Entonces, primero hay que corregir también los problemas en la fermentación y lo poco que te quede de acidez y de astringencia lo puedes controlar cuando haces licor. ¿Ok? Y dejar marinando los nips en el licor podría funcionar, pues vas a agregar demasiada humedad al interior de tus semillas y la humedad está peleada con el licor. Entonces yo no te lo recomiendo, nuevamente te recomendaría hacer una emulsificación de tu manteca de cacao para que puedas agregar la manteca de cacao, que es el único líquido que puede entrar dentro de tu pasta. Okay, people told me that it's possible to add liquor into the cocoa nips and then use the cocoa nibs to make the cocoa paste. So if you do that, you're gonna have a lot of humidity inside of your beans. And then when you make your paste, you don't gonna make liquid, you're gonna have a lot of viscosity inside it. So that is not possible to make in that way. Maybe only if you are like a topping, but not like the chocolate. Tal vez podrías agregar los nibs remojados en el licor de cacao como un topping a tu barra, pero realmente hacer una barra de chocolate pura después de haber remojado tus nibs de cacao, vas a hacer además una pasta muy, muy viscosa que cuando la quieras tablear, no la vas a poder tablear. Se te va a hacer como una masa, como trufa. Entonces, no. Tal vez hacer tu tableta de cacao, tu barra, y después agregar tus nibs remojados secos como topping a tu barra. Hacer una barra con incursión. How long we need to keep the grinder on? So that depends of what kind of ingredient did you choose to start. So if you choose the begin with nibs, you need to have at least 18 hours. But if you choose to have liquor, you could run your machines between 10 or 12 hours. So they're gonna make faster. And that gonna help you to evaporate some acido acetic lactic and less the astringency and also less the acidity that has your cocoa beans. Para definir el porcentaje del chocolate final, ¿es solo el porcentaje de nibs o son todos los componentes procedentes del cacao, como la manteca de cacao que también se agrega? Exacto. Si tú quieres, si quieres saber qué porcentaje de barra de chocolate estás haciendo, tienes que tomar en cuenta nibs de cacao y manteca de cacao. Todo lo que sea sólidos de cacao cuenta como porcentaje de cacao que estás utilizando.
So people told me about the if this if the percentage of chocolate or the percentage of cacao that has a chocolate bar is only the nibs that you put inside of the drum, or also the you need to add the cocoa butter that you add. So you need to add all. So you're gonna add the cocoa butter, you're gonna add the nibs, because all both are the solids of cacao. So both has the bromina. So when you declare your chocolate, you're gonna say that you use as 65% of cacao. That means the addition between chocolate and also coconuts and also cocoa butter. Did you listen to me okay? ¿Se escucha bien todo o seguimos teniendo mucha interferencia? Ok, otra de las preguntas que me hacen aquí es, ok, voy para allá. Pregunta, nos dijo que era importante la velocidad de la melanger. ¿Las traen fijas o se regula? Ok, la velocidad la regulas con la tensión que pongas. Si liberas la tensión, tienes mayor velocidad. Si cierras la tensión, disminuyes la velocidad, ¿ok? Entonces puedes hacer esto, ¿ok? Otra de las cosas es, ¿qué diferencia hay entre un chocolate de mesa y un chocolate para cobertura? Ok, first thing, it's the speed of in the melanger, it's, if it's possible to regulate or to control the speed in the melanger, yes, it is. You're gonna control it with the tension spring, because if you open the tension spring, you wanna have a higher velocity. If you close the tension spring, you have a less speed. Okay, ¿qué diferencia hay entre un chocolate de mesa y un chocolate para cobertura? La granulometría del chocolate. Un chocolate de mesa está entre 60 y 80 micrones y un chocolate para cobertura está entre 14 y 20 micrones. So what is the difference between craft chocolate and also coverture chocolate? So that the difference is the weight and also the size that has the structure of cacao. So the craft chocolate gonna have between 60 and 80 microns, and the chocolate bar gonna have the between 14 and also the fine chocolate bar gonna have between 14 and also 20 microns. Siempre se utiliza para barras de cacao fermentado, se puede utilizar cacao lavado. Mayoritariamente vas a utilizar cacao fermentado porque desarrollas mucho mejor la manteca de cacao dentro de la melanger, y el perfil organoléptico que tiene un cacao fermentado es mucho mejor que un cacao lavado. Un cacao lavado, si lo intentas correr dentro de una melanger, vas a ver que tiene demasiada viscosidad, porque lo que tienes es humedad. La humedad y el pH con el que tiene un cacao fermentado es distinto al del cacao lavado. Entonces, una barra de cacao tiene que tener, una barra fina tiene que tener fluidez, y el cacao lavado no te permite tener fluidez. Okay, so what is the difference between fermented cacao and unfermented cacao? In Mexico, we have a cacao lavado. Cacao lavado means that you want to wash your cocoa beans. Okay, you can make a chocolate bar with a cacao lavado. If you use a cacao lavado if you want to grind cacao lavado in the melanger, it's possible, but you want to have a viscosity chocolate paste. So that gonna works. So that's the reason that in Mexico we use the cacao lavado, and not so many people make a kind of tortilla with the chocolate that come from cacao lavado. And in that way, people make the tablets, their own tablets to make the chocolate for hot chocolate. También esa es otra de las razones por las cuales es bastante difícil trabajar el cacao lavado y hacerlo en un molde. Es por eso que mucha gente tortea el chocolate lavado y lo hace una tortillita para poder venderlo como un chocolate de mesa. Mm-hmm. When should I add vanilla bean? Okay, first you need to make liquor, then after liquor you want to add sugar, then you need to grind together cocoa liquor and sugar. In that way you want to have a chocolate, emulsified chocolate. After you have your chocolate, if you want to add, you want to add the milk in that time. If you're not add milk, you want to add the vanilla, okay? You want to add at first time nibs, sugar,
If you need, what you type could, of milk do you use to add in the chocolate? No, it's not in the book. Okay, so you wanna add coconuts, then sugar. Then if you need, you're gonna add cocoa butter or some emulsificant. Then you're gonna add the milk or not. And then you're gonna add the extra ingredients like spicy, like vanilla, like cinnamon, the cardamom, whatever you want to add up to your extra toppings or extra product to the to your chocolate bar. ¿Cómo se conoce el grado de acidez y de astringencia que tiene una pasta de cacao? Por su pH. How we could know the acidity quality or the grade of acidity and astringent that has a cocoa liquor? By the pH, el pH. Tienes que tener un pH balanceado aproximadamente de 7 en el chocolate para que no sea tan ácido y tan astringente. ¿Okay? Y también, bueno, si no tienes un medidor de pH, lo pruebas. Y literalmente la cara es un medidor de pH, de acidez. Cuando lo pruebas y frunzas la cara, obviamente hay demasiada acidez. Y si de plano haces esto, es porque hay demasiada astringencia. Ok, ¿puedes repetir en español el proceso de tiempo que debe estar en, de conchado? Ok, si vas a hacer un chocolate a partir de los nibs de cacao, te recomiendo que lo hagas no menos de 18 horas, porque más o menos de 4 a 6 horas en realidad haces licor, y después de 4 a 6 horas es cuando tú agregas el azúcar, ¿ok? Ya después que agregas el azúcar, dejas obviamente conchar en conjunto, y en este tiempo es cuando estás volatilizando la semilla que puede tener la semilla, ¿ok? My name is English, please. Anda? Can you also translate in English? Yeah, because I was translating in Spanish, because this question I made it in English, then I'm going to make it in Spanish. Okay, y cuando empiezas a partir del licor de cacao, con 12 horas, o sea, 12 horas es suficiente, pero en realidad el proceso de conchado va a depender del sabor que tú quieras obtener en tu chocolate. Okay, people told me how many times we need to make the conching process, so that depends of the kind of chocolate that you want. So at least you need 12 hours, but also you could invest 18 or sometimes 24 hours in these kind of machines. If you have a biggest machine, you want to have more time. But for this one, when you work between 12 and 24, it's okay. Entonces, para este tipo de máquinas, trabajando entre 12 y 24 horas es suficiente. Hay quienes deciden trabajar por más tiempo su licor de cacao o su chocolate. Pueden correr, de hecho, hasta 72. Las máquinas aguantan, pero realmente para hacer un chocolate, 24 horas es suficiente. Okay, so that kind of machines could be works for days, for at least 3 days. The machine was made for this. But to make your chocolate, you need at least 12 hours, but you could invest 18, 24 hours. That depends also of the flavor that you want to obtain in your chocolate. But also something that is important to know is when you have many time inside of the drum, and also with a lot of tension inside of the chocolate, you're gonna less the fluidity and they're gonna pierce the viscosity. So have many times or has more hours inside of your drum doesn't be exactly that you want to have a finest chocolate or less microns. You could obtain also a lot of viscosity. So el hecho de que tú tengas tu pasta de chocolate al interior de tu máquina por más tiempo no quiere decir que vas a hacer más fina tu pasta. Teniendo ya tus 20 o 14 micrones, en realidad ya estás al tiempo para sacar la pasta. Porque si lo dejas ahí, lo único que vas a hacer es tener viscosidad. Vas a ir perdiendo fluidez porque finalmente sigues evaporando. ¿A las cuántas micras de viscosidad debo agregar azúcar? En mi caso no agrego los nibs directo a la melanger. Primero los muelo en el molino de mano hasta alcanzar una pasta y a las 8 horas ya se ve licor bastante líquido. Es ahí cuando agrego el azúcar y debo medir con el grindómetro su viscosidad. Ok.
Pues depende qué tipo de chocolate quieras hacer. Si quieres hacer un chocolate fino, es a los 20 micrones. Si estás utilizando la 20, vas a, la 20, perdón, la AVI, vas a llegar a 20 micrones. So, what is the size of microns that we need to, when I need to add this, ah, no. Okay. What is the size of the microns when I need to add the sugar? So microns could be between 13 or 40 when you add the sugar. Then they're gonna work together and you wanna get little parts. Okay, entonces más o menos cuando tengas entre 25 hasta 40 micrones, puedes agregar el azúcar. Después van a estar trabajando juntas hasta que las hagas más chiquititas, hasta alcanzar de 20 a 14 micrones. Which melanger is better for first time chocolate makers to learn the process best? Okay. If you ask me directly, I recommend you this one, the EGC 12 SLTA. So I think it's, they has a best motor. So they has more force. They run faster, but also you could control better than an AVI. So, and also they has more, steel parts and components, so it's easy to clean and also to work. So I recommend you do this because in that way you could control everything. So for me, it's this way. And also I love to work with a conical stone more than a cylindrical stone. With both you could work, but it's better if you made it with a conical. And also, I need to, it's important to tell you the conical stone is invest from the Dr. Bali, so it's really, it's a good quality. And also the grinders, the melanger that in the Cocoa of Excellence, and also Cocoa of Excellence used to make the liquors and also chocolates to develop the best cocoa in the world was this machine, was the, this, these cocoa towel machines. So it's a guarantee that you have a quality machine. Okay, entonces me preguntan que qué máquina recomiendo para empezar el intubar. La verdad es que yo le recomendaría mucho la EGC 2 SLTA, porque aparte que de tener más componentes en acero inoxidable, el motor es mucho más fuerte, es más fácil de manejar y tiene el aditamento de mejor control para la tensión y la fuerza, entonces es mucho más fácil controlarla. Y las piedras cónicas en realidad son una muy buena opción para trabajar el chocolate y sobre todo para el cacao de calidad. Y otra de las cosas extras que deben de saber es que Cocoa Town es este patrocinador, es sponsor of the Cocoa of Excellence, del cacao of Excellence, y las máquinas que se usan para hacer los chocolates y poder de velar el mejor cacao del mundo es con justamente estas máquinas, las XSLTA. Entonces, si me preguntan cuál recomiendo, la verdad es que recomendaría mucho más esta que una AVI, pero igual la AVI tiene muy buena fuerza, pero yo prefiero manejar estas. ¿Ok? When taking out the cocoa liquor out of the melanger, does it matter how long it takes to be tempered? Okay. If you want to rest the cocoa, your cocoa liquor in a block to take it out the acidity and also astringency, you only need to take care about the environment that surrounds your block, your cocoa liquor block, because you need to evaporate some acid acetic lacticals, but the acidity can also astringent, but they don't pay, it doesn't matter how many times you have this block. Only thing is take care about your environment. El cacao beneficiado es recomendable o es algo que hicieron para medio componer la fermentación. Lo acabas de decir. El cacao beneficiado te ayuda para hacer chocolate de mesa, pero no para hacer chocolate fino. En realidad el cacao beneficiado es algo que tenemos solamente aquí en México, pero si quieres hacer una tableta de chocolate fino,
pues lo iba a mensajar con un cacao fermentado. So in Mexico we not only has cacao fermentado and also unfermented cacao, we also has a third kind of post-harvest cocoa bean, and we call beneficiado, benefact. Benefact means that you're gonna like fermentate your cacao inside of a pot, a plastic pot, and you wanna keep warm inside. And after 3 days, you wanna wash your cacao to take it out all the poop. The beans looks more like a reddish brown, and flavor not as too astringent like the cacao lavado, like the unfermented cacao. But in Mexico, we use this kind of cacao, the cacao beans, to make hot chocolate. Only if you want to make chocolate bars with this kind of cacao beans, you wanna have a sticky cocoa paste and you can make a chocolate bar. Mayari, mil gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. Vicuña Chocolate en Peterborough, Estados Unidos, agradece tu profesionalismo. Espero poder visitar pronto el museo. Yo soy Virginia de la Ciudad de México. Me encantó tu webinar. Mil gracias. ¿Cómo medimos el pH? ¿Se realiza una disolución? Sí, de hecho hay medidores de pH, hay unas tarjetitas que te ayudan a medir el pH de cualquier producto, entonces con eso puedes ver qué tan ácido o qué tan alcalino es tu chocolate. Okay? So what kind of method we could use to know the pH in the chocolate? So we have some cards that you're gonna put the card inside of the chocolate, and what in that way you could know what is the number of kind of pH that you have, and also if it's acid or if it's an alkaline. Should I add spicy and vanilla towards at the end of the greeting? Sure. It's okay. So the only thing is you need to remember you're gonna add nips. You want to add sugar, then you want to add cocoa butter to make acidity. Then you want to add the milk, if you want to add milk or not. If you are not add milk, you could add the ingredients, like the spicy ingredients, like vanilla, like cinnamon, like cardamom, like chili, whatever you want. So that's the point to add, because if you add this one in the beginning, you're gonna develop your cocoa bean flavor. So it's important to develop at first the cocoa bean flavor in your chocolate, then catch it with the sugar or like stop it with the sugar. Cocoa butter gonna help you to have a fluidity in your chocolate paste. And then you're gonna add the toppings or the other ingredients to complete or to compound to get a marriage between the spicy ingredients with the chocolate, okay? Me preguntan o me dicen que si las especies como la vainilla, cardamomo, canela se agregan al final. Sí, porque primero tienes que desarrollar el sabor de tu chocolate. O sea, primero son los nips, después es el azúcar. Entonces, nips para que desarrolles el sabor del licor, azúcar para que selles el sabor del licor. Después vas a agregar la manteca de cacao o algún emulsificador para que logres la fluidez de tu chocolate. Ya que tengas un chocolate fluido, entonces sí, agregas el ingrediente extra para complementar el chocolate. De esta manera es chocolate con sabor a o con extra ingrediente, ¿no? Entonces siempre tienes que desarrollar el sabor de tu chocolate. Okay, what is the best to use between vanilla bean and vanilla extract or vanilla powder? Okay, vanilla bean, it's okay. It's the best way to use the vanilla. But also if you don't have vanilla bean, you could use vanilla powder. Because if you use vanilla extractor, you're gonna add humidity or your cocoa liquor, then you wanna have a viscosity, and viscosity don't work with your chocolate quality, okay? Me preguntan si se va a agregar, qué es mejor agregar, o cuál es la diferencia entre agregar la vaina de vainilla, o sea, las semillitas de la vaina de vainilla, el extracto de vainilla o el polvo de vainilla. Entonces, lo primero que yo recomiendo es agregar la vainilla pura, o sea, las semillas de vainilla.
Si no tienes la vainilla pura, puedes agregar el polvo de vainilla, pero no agregar el extracto de vainilla porque es un líquido. Y si tú agregas líquido a tu licor de cacao, vas a generar viscosidad. Y si tienes viscosidad en tu chocolate, no vas a poder hacer una tableta de chocolate fino. ¿De cuántos días recomiendas la fermentación del cacao? Pues es que depende de la variedad del cacao que estés utilizando. No podemos hablar de una regla para el protocolo de fermentación. Todo depende del tipo de cacao que uses. Of how many days I recommend you to choose the bean, the fermented beans. So that depends of the kind of bean that you use, because not all the beans need the same days to make the fermentation. So some Criollo beans need 4 or 5 days of fermentation. Some Trinitario means 6 to 8, maybe 9. And Forastero needs 9. But this is not a rule. There exists some variation between the days of fermentation that you want to use to make the correct fermentation process, because the environment also improved a lot in the fermentation process. So that is not a rule. I can't tell you how many days you need to make the fermentation. So that depends on the kind of your bean. ¿Es correcto dejar descansar las máquinas en la noche y volver a encenderla en la mañana, o hay que dejarlas trabajar de corrido? Hay que dejarlas trabajar de corrido. O sea, si tú empiezas a hacer tu licor de cacao, 12 horas hasta que cumplan las 12 horas, no importa si es de día o de noche. Si son 18 horas las que estás utilizando, las dejas trabajar 18. Son 24, empiezas hoy a las 12 de la mañana y sale mañana a las 12 de la mañana, a las 12 del día, perdón. Si decides trabajar 36 horas, o sea, porque depende del tipo de chocolate que estés haciendo, tienen que correr, las máquinas están hechas para eso. O sea, no, si la pagas, pierdes la fluidez de tu proceso. Es como que si estuvieras horneando un pastel y que apagues el horno, lo dejas medio crudo y después lo sigues cociendo y ya no vas a tener un pastel de buena calidad. Pero simplemente no se va a... So people told me if it's necessary to keep on the machine in the night, or if it's necessary to keep off the machine in the night. So if you begin to run your process to make your chocolate, keep running your machine. So if you need only 12, 18, 24 hours, 36 hours, leave your machine work. This machine was made to make this kind of work. So don't interrupt your process, because the process needs to have continuity and also fluidity. So don't stop it. It's like you stop your cooking process, your baking process when you make a chocolate cake. If you interrupt it, you're not gonna have a cake. Las piedras se desgastan. ¿Cada cuánto tiempo se debería cambiarlas si las uso diario? ¿Cocoatown cuenta con algún molino de 5 a 7 kilos? Las piedras se desgastan. Si las usas diario, te van a durar más o menos como año y medio, más o menos. Y sí, tienes que cambiarlas y los vas a ver, porque estos canales empiezan a desaparecer. Estos canales son necesarios para que el chocolate pueda correr. Voy a ver si me pueden pasar una piedra desgastada para que veas cómo luce una piedra desgastada. Okay. The question is, if it's necessary to change the stones, yes, it is. How many lifetime has stones? That depends on the kind of wall that you have of your melanger. The important thing here is you want to see that you need to change your stone when you don't. You can't see the channels that is here. So I don't have the stone that has the thing working. Okay, there is an old stone that we found here. But also, if you see, okay, I changed this. That's the reason that it's not in a machine. But also it has a lot of erosion of my stone here. So when you need to change is when you can't see the channels of here. So this is a erosion stone, so I need to change it. So I think it's
you need to have this kind of channels you need to look at, because in that way they're gonna run. It's like a car wheel. If you don't see the channels, it's time to change it. Cocoa Town cuenta con algún molino de 5 o 7 kilos. Cocoa Town cuenta con molinos hasta de 100 kilos. Entonces, pueden hacer una máquina a tu medida o puedes también adaptarte a las máquinas que ya se cuentan. So, if Cocoa Town has some grinder from 5 or 7 kilos, I know this question you could ask, but I thought that Cocoa Town has until 100 kilos a machine. So, if it's not, you can make something, some machines for them. What is the name of the machine for the micrometer? Andal contesta que si usas las piedras de forma correcta, te puedes durar de 4 a 5 años, ¿no? Si la usas diario, pues obviamente la vas a tener que cambiar cada año y medio, ¿no? Pero más bien el punto es que cheques qué tan desgastada tienes tu piedra. ¿Qué es chocolate de mesa? Chocolate a la taza. Craft chocolate. Chocolate artesanal para tomar. What is chocolate table? Hot chocolate. Craft chocolate. Okay, this is a way that we call in Latinoamérica, but also in España, chocolate de mesa. It's the chocolate that you use to drink. ¿Cómo se usa el micrómetro? Ok, lo explico, si nos queda un poquito de tiempo, lo escuchamos. Justamente este es el chocolate de mesa, el chocolate que se hace de forma redondita y que se utiliza para preparar chocolate, ¿no? Para agregar malt fruit se hace como si se agregara azúcar de caña, es al mismo tiempo, sí, todos los azúcares van en el tercer paso. Okay, ¿cómo se limpian las Cocoa Town? Okay, esto es importante. How are we going to clean the Cocoa Town machine? Okay, this is important to know because I think we are most at the end of the webinar. Okay, so to clean your machine, you need to take it out the stones. Okay. When we have liquor, we take it out this and with the spoon, with a spoon, we're gonna take it out all the liquid. But also, there is chocolate that is sticky to our cylindrical roller stones. So in that way, we could add another ingredient to make another product. We need to know that this is if we only wash the stones, we're gonna lose in the water the chocolate that is sticky to our stones. So in that way, we could add some cream or some honey to make a ganache inside of our drum, using all the sticky chocolate that is inside of our melanger, and then we're gonna wash with soap and also water. So that's the way to clean our melanger. In that way, we could use it. And also, if you want to use the last chocolate that is also sticky in our compounds of our drum, we could add also oat, or in Mexico, amaranto. So in that way, we're gonna add this kind of product inside of the drum, and they're gonna also green and also powdering together with the chocolate. And also you're gonna have chocolate oatmeal to drink, to make some truffles or whatever you want. So in that way, you're gonna keep it all the chocolate that was inside of the chocolate and has different products. You could obtain your craft chocolate, you could obtain your covered chocolate or the chocolate to make your tablets. You could obtain some ganache from here, and also you could obtain some oat chocolate paste to make your truffles. So in that way, you have many products when you make your chocolate. ¿Cuántas horas podemos dejarla trabajando? 36, 70. No tengas miedo de dejarla trabajando. Las horas que necesites, la máquina está hecha para eso. De hecho, tiene un ventilador que va enfriando el motor para que no se vaya a quemar la máquina. En español, ¿cómo limpiar? Perdón. Bueno, puedes
vamos nuevamente. Cuando haces tu chocolate, obviamente tienes tu pasta de cacao pegada o tu chocolate pegado a tus piedras, ¿no? Entonces puedes quitar las piedras y obviamente limpiar con la cuchara o con la espátula todo el chocolate que se pega. O bien puedes no hacerlo por completo, solamente retirar el chocolate que de forma directa de la máquina, y lo que quede pegado a tu máquina puedes retirarlo agregándole, por ejemplo, puedes agregar leche, puedes agregar crema, puedes agregar, por ejemplo, aceite de coco, puedes agregar, de hecho, hasta miel o agua aquí al interior, de tal manera, y la sigues corriendo, de tal manera que se hace un ganache que puedes retirarlo con mayor facilidad de la máquina. Y todavía lo que quede pegado al interior de tu melanger de chocolate, puedes retirarlo, por ejemplo, con avena. Nosotros limpiamos con avena nuestros molinos. O sea, no siempre hacemos ganache, pero, por ejemplo, cuando nos queda el chocolate pegado, después de limpiarlo, se le agrega la hojuela de avena a la melanger. Obviamente se abre, se le quita toda la presión. Entonces se pulveriza la avena al interior de nuestra melanger y se hace una especie de pasta de avena con cacao. Entonces esta pasta de avena con cacao la puedes utilizar para hacer trufas, la puedes utilizar para hacer alguna bebida, porque puedes tortearla realmente para hacer una bolita de avena con cacao y hacerla una bebida, y limpias y aprovechas al máximo todo el chocolate que quedó dentro de tu máquina, porque de otra forma literalmente sacarías esto y lavarías con agua y con jabón, y el chocolate que quedó pegado lo tirarías. Entonces es una merma, es un desperdicio, cuando todavía puedes sacarle un poquito de jugo a ese, un poquito de chocolate a tu melanger, ¿no? Tal vez no sería para la venta, pero pues sí lo puedes utilizar para autoconsumo. ¿Qué tanto cambia el proceso tanto de molido como de tablillado? ¿Qué otro tipo de endulzante en lugar del azúcar y cuáles recomiendas y por qué? No entendí tu primera pregunta, ¿qué tanto cambia de molido como entablillado? ¿Me la puedes volver a hacer porque no la comprendo? ¿Qué tipos de azúcares puedes utilizar? Bueno, ya comenté algunos. Puedes utilizar azúcar mascabado, puedes utilizar hoja de stevia, puedes utilizar monkfruit, puedes usar azúcar de dátil, puedes usar panela, piloncillo, demerara, azúcar glass, azúcar de remolacha, cualquier tipo de azúcar lo puedes utilizar siempre y cuando esté seco y no húmedo, porque es otra de las cosas importantes. De repente nos preguntan por qué también cuando agregué el azúcar, lejos de tener fluidez, tuve más viscosidad, pues porque tu azúcar estaba húmeda, y eso también es porque el azúcar atrapa humedad del medio ambiente. Entonces tenemos que tener cuidado del tipo de azúcar que estamos utilizando. Si nuestro azúcar está húmeda, favor de secarla. ¿Cómo la vamos a secar? Podemos meterla un ratito al horno para que esté seca, podemos pulverizarla, y también el mismo calor de la pulvex genera un extra secado. Podemos ponerla al sol, pero siempre cuidado con el tipo de azúcar que se esté agregando. Siempre todos nuestros ingredientes tienen que tener la menor humedad para no generar una pasta viscosa. ¿Ok? What kind of sugars we could use to make chocolate? We have different kind of sugars that we could use. So we could use sugar cane, we could have remolacha sugar, we could use also demerara, melaza, piloncillo, we could use also stevia, splenda, monkfruit, demerara, date fruit, date sugar, coconut sugar. What? The different kind of sugar that you want. The only thing that you need to know and also to remember is the humidity that is inside of the sugar that you use. Humidity needs to be controlled for us before to entrance into our cocoa liquid. Because if we have a humidity sugar, if we add a humidity sugar inside of our cocoa liquid, we're gonna have a viscosity chocolate paste. And viscosity, it's a trouble if the viscosity is generated by humidity. Okay. ¿Se puede hacer chocolate de calidad en cantidades grandes? ¿Qué melanger se usa para procesos de más de 50 kilos? Pues una melanger mucho más grande. Tenemos melanger de 50 hasta melanger de 100 kilos en Cocotown. So, Amba, maybe this question you could answer, because he talked about if it's possible to make chocolate in the highest quantity as 15 kilos. So that's possible. So we have a bigger machine. So I'm gonna help you with this. Hi, what is chocolate lavado? Cacao lavado, not chocolate.
Chocolate lavado, chocolate cacao lavado is the chocolate that is the cacao that in Mexico produce when we wash with water the cacao. Mexico has different kinds of cocoa beans or cocoa process after after harvest. So we could wash the cacao. So we're gonna cook the cacao pod. We're gonna extract the cacao beans, and then we're gonna wash with water. Or and then dry. We could ferment the cacao in a fermented boxes with boxes, or also beneficiado cacao that is fermented for 2 or 3 days and then the wash the cacao. Okay. Ay, Dios mío. Mexicano, sabemos que es el cacao lavado. El cacao lavado. México tiene diferentes formas para procesos post cosecha del cacao. El cacao lavado es el cacao que después del corte se extrae la semilla, se lava literalmente con agua, se pone a secar después del lavado, ¿verdad? Y ya se usa, ¿verdad? El cacao fermentado es que se corta, se extrae, se mete al interior de las cajas de fermentación, se fermenta por algunos días, se pone a secar y ya se usa. Y el cacao beneficiado es el cacao que se fermenta en las cubetas de plástico por 2 o 3 días, después se lava porque se apesta, diría en México se apescagua. Para que no se apeste, le quitan ese apiscaguado con lavándolo con agua y lo ponen a secar y ya después se usa, ¿no? Entonces, pero en realidad para producir un cacao de calidad, un chocolate de calidad, una tableta de chocolate fina, es necesario hacerla con un cacao fermentado. Si quiero hacer un chocolate artesanal, un chocolate de mesa, puedo hacerlo con un cacao lavado. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Me pueden leer otra pregunta? ¿Los cursos en la Ciudad de México? Sí, doy cursos en San Cristóbal, en la Ciudad de México, en Estados Unidos, en India, en diferentes partes del mundo. Solamente que ahorita el COVID nos tiene atrapados un ratito y seguiré atrapado un rato porque, como bien mencionó Andal, tengo una prioridad, tengo una niña de 8 meses, así que por el momento no me desplazo más que cursos en línea, ¿ok? Entonces, yes, I wanna has some course in the future. So, but I need to take care, and also you need to take care by the COVID. So maybe this year, if we have over control of the pandemic, we're gonna have the next virtual course, in a person virtual course. So I don't know if it will be in Atlanta or in Mexico or here in San Cristobal, I don't know where, but we're gonna have. So the only thing that we need to know is that everybody and the whole world need to take care about the COVID. Rápido, me preguntan cómo se hace un chocolate con miel de agave, ya que la miel por sí sola es viscosa. Existe inulina de agave, entonces cambia la miel de agave porque esa no la puedes utilizar. Si te agregas justamente, vas a tener viscosidad. Recuerda agregar tus ingredientes en seco. So how are we going to add honey to our cocoa paste or chocolate? So we don't gonna add honey. We need to add powdered honey, agave honey in powder. We call inulina de agave, or maybe propolio, that is the honey. Then that's a way to add the honey to our chocolate. That way they gonna work. If we don't do that, we're gonna have a lot of viscosity. Okay, present the whole line of cocoa town machines and everything. So you have some questions, I'm going to take water and then we're going to ask everything for you. Okay, entonces le daré la palabra a Andal para que nos hable acerca de la línea de producción de Coco Town. Mientras tanto, tomo un traguito de agua y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto se las termino de resolver. I just want to show a couple of things before people leave. For example, somebody was asking how to clean the stones. There is one, you were holding the stones in your hand and trying to clean, but we have something called a charcoal cleaner. So once you finish, this is called a charcoal cleaner. So once you finish grinding, you put the charcoal cleaner on top of the drum, then put the roller stones on top of the charcoal cleaner, and then you can rotate the stones and all the chocolate stuck to that falls in here. And then you can use the scraper to use the wider part of the stones. So this is much easier to clean than holding it, and it's you know, you don't have to hold it. So this is called a charcoal cleaner. So you will get it, but sometimes people don't know what it is.
So make sure you don't throw this and you use it this. And then the other thing, you know, they also wanted to see how the, you know, conical stone and the cylindrical stone difference. The conical stones, you can see it makes the contact all the way through and all the way it gets grinding. So the conical stones grind by crushing it, whereas the cylindrical stones grind by shearing it. So this one, since it crushes, it doesn't produce any heat. So it preserves all the nutrients. And then also, you know, the chocolate liquor has the nicer flavor and it grinds much faster because you have the wider grinding area than the cylindrical stones. And then somebody else also wanted to know the micrometer. So there are two kinds of micrometers. One is the digital micrometer that you have to take the chocolate liquor. And mix it with any vegetable oil. And then you can use this micrometer to measure the particle size. The only thing you have to make sure is you use only the cotton to wipe the surfaces because they are very sensitive. It is measuring like a 15 to 20 microns. So you have to maintain the surface very well. And the other one, they call it grindometer. That one works a little differently. This one has a small groove. So this has a channel in the middle. And the, you know, typically this grinder meter, what they call grinder meter or Gedman gauge, it's used in the tape industry. This comes in two different models, in the single channel and double channel. This is a double channel. Basically, it's a block of stainless steel with a groove cut on along the length. Here is the deepest part of the groove. Here is the shallowest part of the groove. So here is the zero, means when it's in level with the surface. And then as you go down, the groove gets deeper and deeper. When it comes 100, that means 100 microns is the depth of the groove here. So what you do the test, you put a sample here at the deepest part of the groove, and then they also, it comes with a knife. They call knife or scraper. The scraper is a very precisely ground, very precisely made scraper, like a doctor's knife. So you have an edge that's really perfectly level. So you put your sample here and the deepest part of the groove, and put your scraper here, and then move the chocolate towards the shallowest part of the groove. Then you look at that and see how the chocolate is distributed along the channel. So there are standard protocols in the available in the textbooks. So you can use that to measure the dispersion of the particles in the chocolate. And then somebody else asked about the 5 kilo machine. So this is the newer machine. It's called the ECGC12 SPSS. So this also has a bigger drum. So that can make 5 kilos in this one. And you can have the optional mini drum for 500 grams for your test batches. And then we have the ABI 50, we call it. That's for 10 to 23 kilos. And then somebody else asked, boiling water. Yeah, do not use the stones or the drum in the boiling water because there is some glue here and glue here. And the glue gets weaker when you use the boiling water. Just using the lukewarm water with the soap is better. Mayari, do you want to translate this in Spanish? Maybe she left. Okay. Okay. So, yeah, do not use hot water. The lukewarm water is better. And then do you guys have any other questions? I am, Amanda, here. Okay, I just want to know whatever I said, do you want to translate in Spanish for the people? Oh, no, escucha. Okay, the first one is the first one is the charcoal cleaner.
Ok, chicos, bueno, lo primero que está explicando Ándale es acerca de Choco Cleaner, que es uno de los aditamentos que se cuentan para justamente la limpieza. Ese aditamento, como lo pueden ver, es está hecho de silicón, de plástico y silicón. Se pone sobre la máquina y esto hace que pongas tú las piedras sobre el Choco Cleaner y goteas a tu olla el chocolate, o bien al nuevo recipiente que va a recibir el chocolate, ¿no? Entonces es un aditamento que la verdad te ayuda a batirte los dedos. O sea, evitas esto, se los recomiendo. Es muy fácil. Uh-huh. Okay. And then they were asking about the micrometer. We showed them the micrometer. Yes. Okay, ese es el micrómetro. El micrómetro, esta es una pistola de micronaje que te ayuda justamente a medir. Vas a tomar el chocolate de tu máquina, vas a poner una gotita. You're going to put a drop in. Andal, could you show where we put the drop in the gun? The drop on this one. Pone ahí justamente la gotita y empiezas a cerrarla, ¿ok? Vas cerrando, justamente vas girando así, para que vaya aplastándose, digamos, que la gota de chocolate, y tenemos una cámara de lectura. Could you show the lecture, la camarita de lectura, yeah. In that place, we gonna show the size, particle size. Entonces, en esa cámara de lectura nos arroja el tamaño de la partícula. Y la otra parte, la otra manera de poder hacer la medición de los micrómetros, se hace con el micrómetro de metal, que yo aquí lo puedo hacer. De hecho, ya estoy preparada con mi chocolate. Andala has my chocolate here, and also I have the micrometer, so in that way we could show the people how we use this one. Okay, me ayudas, por favor, el aceite. El oil para, dile, agarra aquí. Okay, Anna, could you show the other piece? In that way, I'm gonna prepare my chocolate. Yes. Okay. Ahora les enseño. Solamente déjenme que voy a enseñarles esto. Okay. Igual vamos a trabajar. It has a channel in the center. Tiene un canal en el centro. En ese canal es donde se pone el chocolate para poderlo medir. Entonces, igual ahorita les voy a hacer la medición al final. I have mine too. Okay. Entonces, vamos a hacerlo para que puedan ver cómo se hace la medición del chocolate. Espérenme un segundo. Regálame un segundo. Ok, entonces vamos a... ¿Dónde está mi cámara? Aquí. Ok, chicos, pueden ver todos aquí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Everybody could see in that place. Okay, we have tenemos aquí nuestro micrómetro. Uh-huh. Podemos verlo bien. Vamos a agregar una gota de chocolate. Permítanme un segundo, voy a sacarlo. Me acaban de pasar de la máquina. Permítanme un minuto, por favor. Okay, entonces cuando nosotros sacamos el chocolate de la máquina, wait me a second. Okay, when we lift the chocolate from the machine, we're gonna take a drop and we're gonna put here. Entonces vamos a tomar una gotita del chocolate que estamos sacando de la máquina, okay? Lo ponemos en el micrómetro y luego con este aditamento que trae, vamos a deslizarlo para ver de qué tamaño son las partículas que nos queda. So in that way, we're gonna put a drop of chocolate here, and with this tool, we're gonna spread our chocolate in that way. So in that way, we could see the size of the particle that we have. So we're gonna see if we could see some little particles in our line. Entonces, cuando extendemos, podemos ver una gama de color de chocolate. ¿Pueden verlo aquí? ¿Ok? Desde lo más oscuro hasta lo más clarito. Entonces podemos ver que la mayor parte de las partículas de chocolate, o sea, del tamaño de los micrones, todavía se están alojando aquí, entre los 60 micrones y
40 micrones más o menos, ¿no? Hay ciertas partículas que ya alcanzaron los 20, los 14 y 20 micrómetros que ya desaparecieron, pero la mayor parte de las partículas, a la mayor parte de la concentración, si se dan cuenta, está aquí. Entonces, todavía le falta este chocolate que me lo acaban de sacar de la conchadora ahí arriba, tiene 10 horas de conchado, por ende todavía me falta un poquito más de conchado, aproximadamente unas 4 o 6 horas que me permitan todavía liberar estas partículas, ¿ok? Entonces, de esta manera se hace la medición. ¿Quedamos claros? Ok, so in English, it's we're gonna put it up and we're gonna slide. And then we're gonna see the particle size that we could, is in that part. So we could see some little points, here. So that points mark me or show me that my micron size inside of my liquid, it's between 16 and 40. So this liquid has only 10 hours inside of my drum. So we need to wait at least 4 hours more. In that way, we're gonna disappear the particle size. So that's the way to have the lecture of the reading of our microns. Okay, entonces quedamos claros con nuestra lectura de micrones. Perfecto, muy bien. Amba, you could continue. Okay, the other question they asked is about the SQSS. They wanted to know about this one. This is the 5 kilo machine. So okay, esa máquina que está mostrando ahorita es la nueva máquina que se tiene en Cocoa Town. Es una máquina de 5 kilos. Entonces, para quien estaba preguntando acerca de las, si se contaba con alguna máquina de mayor capacidad, pues esta es una. Entonces, vaya, ya existe. Los precios se los podemos hacer enviar. Si nos dejan sus datos, con mucho gusto les enviamos todo. Okay, then they wanted to know if they can see the complete line of machines. So we all the machines we have from roaster, cracker, winnower, everything they wanted to see. So okay. We are trying to move the camera there. But in the meantime, okay. I just want to show some of the accessories we have for the melanges that people can buy. So I just want to show quickly the names of the products and the what it's used for. Ok, Anda les va a mostrar ahorita las diferentes máquinas con las que se cuenta. Cocoa Town cuenta con una línea de producción. Esa es la, Anda les show us, uno de los limpiadores de chocolate que se usa como un aditamento dentro de las piedras para ir limpiando justamente el chocolate y que se vaya girando y que no se quede pegado. Ready, Andrew. One is like the stainless steel wiper. Instead of the, you know, the Delrin wiper, people can buy this. So this one we specially designed to, you know, mix more better and then faster. Entonces, esta es una como espátula de acero inoxidable que se pone en aditamento a las piedras y con eso se va mucho más rápido porque va levantando el chocolate. Genera como unas bolsitas de aire. En las piedras, bueno, antes de llegar a las piedras, entonces el chocolate sube y baja, sube y baja, sube y baja más rápido. Ready, Andal. And then we have this charco cleaner. We call it charco kneader. The charco kneader. This is for mixing the, you know, any inclusions or something like that. They can use this. No, hay otro aditamento para hacer las mezclas de chocolate, que es esta. Realmente se llama choconidro, que sería como el ayudador del chocolate. No tiene una palabra como tal. Pero esto nos ayuda, por ejemplo, para cuando quieran agregar algunos tipos de leche, algunos tipos de tés o de infusiones, que ya no se necesitan precisamente moler o que se necesitan deshacer. Solo necesitamos infusionar. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, hasta cuando se le agrega la manteca infusionada, para aquel que le quería agregar la manteca, bueno, el mezcal, lo que tiene que agregarle es una manteca infusionada con mezcal, se agregaría ahí. Then, sometimes people, you know, if the viscosity we talked about a lot, so if it's chocolate is too viscous, sometimes this can break because the stones cannot rotate. So this is called spring sleeve. This is the tension spring.
This is the tension spring that goes inside. So this is called the spring sleeve set. Okay. Entonces, los aditamentos para el control de tensión, que son los que está mostrando Andal, es la manera de controlar la fuerza de la máquina, pero también cuando hay mucha viscosidad, digamos que las piedras se encuentran con fuerza en contra y se puede llegar a romper uno de los aditamentos, el que viene de plástico. Pero los venden, todos estos artículos se venden por separados, entonces si alguien tiene alguna rajadura, alguna quebradura en sus aditamentos, se pueden comprar, se pueden adquirir directamente en la página de Quatown. Ok, and then, one second. And you know, but they're just setting up the machine, so give us 1 minute, please. In the meantime, let me see if they have any questions for me that I can answer. Oh, somebody asked about making curry, grinding for curry and also chocolate in the same machine. They can do the same machine, but I would suggest having two different drums, one drum and one stone set for just for curry, and then another drum and stone set for the chocolate, because the curry has a lot of strong flavors. You don't want that going to the chocolate. Chocolate is very sensitive. So it's better they can have one machine, but they can have the two different drums and those stone sets. Okay, entonces alguien que estaba preguntando que se podía hacer curry con la máquina, sí, sí se puede hacer, pero el consejo que les da Andal es que tengan dos ollas, se llaman drums, tambores, o sea, dos ollitas distintas, porque el curry es muy fuerte, entonces va a dejar impregnado tanto los cilindros, las piedras como la olla, y el chocolate es muy sensible, entonces si no se limpia adecuadamente, aunque se limpie, va a quedar adherido a la olla y a las piedras. Cuando ustedes hagan su chocolate, van a tener un chocolate con sabor a curry. Entonces, lo pueden hacer, o sea, pueden utilizar el motor, pero el consejo es tener dos ollas distintas para poder hacer por un lado el curry y por otro lado el chocolate. Ready. Okay. Ready? Okay. Yeah. Yeah, we are also ready for the machine. So, one second. Okay. Yeah, can you all see the machines? This is a roaster with a cooling tray. So you start with the roasting process. And then on to the next one is a cracking. So what you see is a manual cracker. After cracking, then you go to the winnower. It's again, this is a basic winnower. And then here is the other melanger that we have. And now this is going to a professional series. Again, the cracker is same. I'm sorry, the roaster is same. And now you have a power cracker. This is a motorized cracker. And here is our deluxe winnower. Now it's a stainless steel SQSS melanger. Then also show them the moving into the commercial one. This is a commercial roaster with the commercial cooling tray. You see at the bottom. And then that's our winnower, commercial winnower. That's a commercial melanger, 65E. With also, you see the stone lifting, I mean, it's an attachment to lift the stone after you are done with it. So that's pretty much covers the. We don't have a B50 here, so you can tell them that. Okay. Traduzco, Dr. Balu, can I translate it? Yes, please. We need to show again all the whole lab, please. Yeah. We are starting with the. Yeah. Empezamos con el tostador básico. Bueno, Cocoa Town tiene diferentes líneas de producción de bean to bar. La primera es la básica, en la cual podemos ver, por ejemplo, un tostador básico, un enfriador, porque este tostador no tiene un enfriador incluido adentro. Hay que sacar la semilla para ponerla en el cooler, y se va enfriando la semilla. La cracker, que es como la rompedora de semillas, manual, en lo cual tú agregas la semilla y vas haciéndolo de forma manual. Esta es una descascarilladora semiautomática
en la cual vas descascarillando la semilla, metes en la parte de arriba justamente los nibs de cacao después de haber pasado por la cracker con toda la semilla, empieza a bajar en toda esta sección, y obtienes los nibs y la cascarilla. Vemos aquí una SGC-12-SLTA, es una de las básicas de Cocoa Town para hacer el bean to bar. Tenemos un tostador un poco más profesional. En este ya incluimos, bueno, ya se incluye un cooler, un enfriador, perdón. Entonces tienes, es como una especie de horno de convección en la cual tienes el tostado por los dos lados, tiene un tambor al interior y un enfriador. Esta cracker es semiautomática, en la cual ya es un motor que está pasando cierta cantidad de semillas de cacao que se va pasando de forma automática. Entonces obtienes los nibs con la cascarilla, ¿verdad? Y estos nibs con cascarilla entran a esta descascarilla. Yeah, we are in the winnower. Descascarilladora semiautomática. No, this is automática. Ya la pones igual a los nibs de cacao. Ya van corriendo solitos y en la parte de abajo caen los nibs de cacao y la cascarilla queda de husk en el contenedor de plástico, ¿no? Hay diferentes aditamentos que te permiten automatizar o hacer totalmente todo de forma mecánica. Eso depende de qué tanto quieran gastar en su descascarilladora. Entonces, si están empezando, pues les recomiendo la manual y ya después pueden ir agregando los componentes para que vayan automatizando todo su proceso. Vemos las Melanger completas de acero inoxidable, que son las necesarias para la producción y poder tener todas las certificaciones de la FDA y COFEPRIS aquí en México, con diferentes capacidades. Este ya es un tostador más industrial, pueden verlo, es más, ya empezamos con la serie para comercial. Entonces, por la cantidad de cacao que se está obteniendo con el cooler, o sea, están separados. Esto tiene, creo que, un proceso de 3.5 kilos, creo, por cada 35 minutos. De ahí tenemos la descascarilladora. La descascarilladora, esta ya es la comercial, en la cual igual podemos ver ya todo totalmente automatizado. Se puede hacer una línea de producción en la cual saliendo de la descascarilladora entra a la cracker y saliendo de la descascarilladora los nibs entran ya directamente a la Melanger. Ya es una con capacidad de 65 libras, o sea, es como de 32 kilos más o menos. Y esa es la serie de comercial de Cocoa Town, aunque se cuenta también con una más grande. Entonces, para los precios, ya Teresa hizo favor de ponerles el web, que es http://cocoatown.com, páginas, productos y catálogo. Ahí pueden encontrar todos los productos de Cocoa Town, los precios y cualquier duda que tengan, con mucho gusto se los puedo resolver. Yeah. Thank you, Dr. Balu. So, does anybody else have any other questions? Otherwise, I think it's like 3 hours, and I thank you for everybody. Mayari, do you want to say it? And I can thank, and we can close. So, muchísimas gracias a todos. But do you have a question, Anel, for you? There is Cocoa Town has some tools or some parts, components from the winery that could be has some troubles with the time. No, the winery, I'm sorry, can you repeat the question again? If you have some tools for the winnower, if there is some part that could be affected with the time from the wino. In the winnower, nothing can go wrong because basically it's just we use the air suction. There is nothing mechanical moving parts or wear and tear parts. Okay, más bien, más que descomponerse la wino, porque en realidad no lo creo. O sea, no es como que algo que se vaya a romper, ¿verdad? Pero lo que sí puede pasar es que quieras automatizar tu winnower. No sé qué tipo de descascarilladora tengas, si la mecánica o la automática. A eso sí están los aditamentos para que, lejos de estar pasándolo todo a mano, lo puedas automatizar todo y ya va pasando con los pesos necesarios y puedas tener una mejor, no es producción, un óptimo desempeño de la máquina.
one part they might, you know, need to change is in the cracker, not in the winnower. The winnower, mm-hmm. only thing is like the vacuum system. It's a motor, so your motor has some maybe like a 3-5 year life cycle. Other than that, all the other parts are stainless steel, so nothing is going to go bad. Sí, que probablemente en donde necesites tal vez hacer un cambio sea en la cracker, porque hay unas partes que tienen como unos componentes plásticos, entonces que esos puedan tener cierto desgaste, pero la mayor, o sea, se ha procurado que la mayor parte de los componentes sean de acero inoxidable, y de hecho, para bajar, eso sí es algo, para bajar costos, tanto en las Mailanger como en las Abbey, se empiezan con los aditamentos de plástico, pero si quieren tener mayor durabilidad y resistencia, están los aditamentos de acero inoxidable. Entonces, pues ya dependerá qué tanto quieren invertir ustedes en las máquinas. Yo les recomiendo que si pueden hacerlo de una vez en acero inoxidable, es mucho mejor. Yeah, even the cracker, we have the self-sharpening system, so that rollers come for 4-5 years, no problem. Entonces, no tienen por qué tener ningún problema durante 4 o 5 años, si se le da un uso adecuado. Okay, anything else? Also, thank you all for joining us on a Saturday and spending time with us. I hope you learned a lot from us. My Mayari, but thank you. You know, you're taking time away from the baby to, you know, help people. Thank you so much. And we will be, you know, sending the link for the recording. And also one request we have is please, review this webinar. How did you like it? What did you like? And what would you like to see in the future? That will definitely help. Because people say, thank you, I learned a lot. But, you know, we also need to see it in writing. That will help. That helps everybody. So please write a review. And then look for us for future webinars. The next webinar we have on February 6th is called Along the Cocoa Valley Chain, presented by Dr. Christy Lyle. She used to be the University of Washington professor, and now she is writing books. So she wrote a book on cocoa, and we will send more information on that. And then good day for the rest of the day for all of you. Thank you. And thanks, Teresa, Mayari, Gabby, and all the team that worked to make this webinar successful. And thank you all the participants for being patient with us and you know, continuing the webinars. Thank you. Gracias a todos. Y bueno, Andal solamente les pide de favor que cualquier, bueno, que nos hagan favor de escribir, así por favor, cuáles son los temas que les gustaría conocer en un futuro para que se puedan seguir trabajando. Entonces, si los pueden dejar por escrito, se los agradeceríamos. Y que estén atentos para el siguiente webinar, que será, creo que el 1 de febrero. Es un profesor de Washington que está escribiendo muchísimos libros acerca del cacao. Entonces, para mayor información, aparecerán próximamente los posts en la página de Cocoa Town. No los pierdan de vista. Y, pues, bueno, seguimos en contacto todos. Gracias por sus atenciones, a todo el equipo. Gracias, Andal. Thank you, Andal. Thank you, Dr. Balu. Thank you, Terry. Thank you, everybody, Cocoa Town team, and also Cacao Museo team. Thank you very much for all the support and also your friendship. Yeah. Y muchas gracias a ustedes por su participación, por su espera, y pues que tengan lindo sábado, linda tarde, y mis mejores deseos de parte de todo el equipo. Un besito. Cuídense. Chao. Bye. Teresa. Oh, the only thing is, one more thing Balu wants to know, if people have 1 minute, we can show you the bean cutter. Do you think they will have the patience? Yeah. It's almost like 3 minutes left for the 3 hours. Some of them already left. Okay, you can show the bean cutter quickly if you want. Yeah, open it and show it. You can stand there and open it and open this. Open it. Yeah. Yeah, that's the bean cutter we have. The bean to cut the 50 beans at the same time to see the fermentation and defects. Okay, Mayari, you can translate it. Yes, I'm ready. Yeah, this is the bean cutter. Can you see it? Que esta es una cortadora de semillas de cacao para los que tienen plantaciones de cacao que quieren saber que también están haciendo su proceso de fermentación. Yeah. Okay. Thank you. You're welcome.
No, I don't want people to wait too long. We can send them the information later. Okay, toda la información se las enviarán pronto. También la grabación de este webinar quedará a disposición de ustedes, así que se las envían próximamente en su link. Okay. Chao. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias and thank you and obrigada and any other language that's all I know. Thank you. Pues gracias a todos por su atención. Nos despedimos y bueno, yo solo aprovecho, este es el último día de Cacao Museo en estas instalaciones. No sé si lo sepan. Tenemos las puertas ya de nuestro museo en 1 de marzo número 16 y volvemos a abrir en verano de 2021 en nuestra nueva sede en calle Tapachula número 14. Y así que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, que ya están ahí escritas, así que seguiremos atentos a su contacto. So, Andal, this is our last day in this house in Cocoa Muse, in Cacao Museo. So, we close our doors, and we're going to open again our doors for the new museum in San Cristobal, in our next location. So, with this webinar, we said goodbye, and also we say thank you to our customer, clients, and every people that also be part of Cacao Museo. So thank you very much to all.